Se va adelantando Mina, colocando para Murillo. La perdieron. La quita Nández. Nández para Cavani. Tiró de ahí. Tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡El uruguayo! ¡Colgalo! ¡Cavani, colgalo! Antes de los 5 minutos, pescó la pelota el equipo uruguayo, que como decía Bardaquian, estaba buscando la salida permanentemente de Colombia. Nández que llevó, rebota en Suárez, deriva para Nández, de Nández para Cavani, y con la genialidad que se mantiene inalterable, punteó la pelota cerca de la base, el vertical izquierdo, se tiraba el portero Ospina, con miles de partidos internacionales, al otro palo, repito, Nández que pesca, rebota en Suárez, deriva para Nández, de Nández para Cavani, y Cavani que define, a los 5 minutos pasó a ganar Uruguay, Estadio Metropolitano de Barranquilla, colgalo Cavani, colgalo. Planteo maestro, sorprendiendo a Colombia en la salida, estaba dicho, Uruguay tapaba espacios, no lo dejaba salir con comodidad, notable Nández y una definición tan sutil como perfecta de Edinson Cavani, santísimo Cavani, te estábamos esperando, gran gol celeste en Barranquilla. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Coñiga 12, para crecer. Devuelve la pelota Mojica. Atropellaba el equipo uruguayo por parte de Bentancourt, se le tiró en forma desproporcionada a Murillo, protesta Colombia, penal, penal. Vamos a ver, Godín le pide a Cáceres que no reclame, Ospina se lo quiere comer crudo, al juez partido con la mano del corazón. A tiempo real yo quedé con muchas dudas. Yo quedé con muchas dudas. Penal que va a tomar el equipo uruguayo. Dale, seguro, Barraquean. Seguro como allá la 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Bueno, la verdad que a mí también me quedan muchas dudas. Me quedan enormes dudas si fue falta o no de Murillo. Lo concreto es que llega un poco tarde el zaguero colombiano cuando ganaba la posición después de el recupero de Bentancur. La descarga de Suárez y otra vez Bentancur que llegaba para definir. Llega tarde Murillo, pero la verdad creo que ayuda bastante Bentancur para que Rapalini sancione este tiro penal. Ha colocado la pelota Luis Suárez. Atención amigo Radio Oriental. Algunos jugadores creo que le pidieron el VAR al árbitro del partido. Una jugada, si hubiera sido al revés, honestamente, bueno, yo creo que ameritaba una observación superior. Bueno, penal que va a tomar Uruguay. Estamos en 7 minutos 40, ha colocado la pelota Suárez, arco de la tribuna, Ámsterdam, tomando como referencia el majestuoso Estadio Centenario, 3, 4, 5 metros, 6 metros hacia atrás Suárez, penal que va a tomar Uruguay, está ganándolo el equipo uruguayo por un tanto a cero, abrió el score Cavani, antes de los 5 minutos del primer tiempo, ahora antes de los 9 minutos a completar y a Suárez de penal, un penal polémico en nuestro concepto, va a arrojar la pena máxima, mira fijo la pelota el halcón, mira hacia el palo derecho Ospina, tremenda expectativa, Uruguay por el segundo, esta es Oriental, la radio del fútbol, ahí está el salteño. Respira hondo como todos los uruguayos acá y en el mundo. Entra Suárez, camina de derecha, gol, gol uruguayo. Suárez, bajo, seco, potente, la base, el vertical izquierdo. Ahí están los uruguayos, abrazados, tiró con la habitual jerarquía. Créanme que en el primer tiempo Suárez prácticamente no jugó. Recuerdo aquel rebote cuando Nández presionó. Rebotó en Suárez, derivó para Nández y luego definió muy bien Cavani. Ahora Ospina, intuitivamente se tira la base, el vertical derecho y cachetío de derecha a Suárez, a la base del otro palo. Repetimos, tomando como referencia el centenario, el arco de la tribuna austral. Uruguay en 9 minutos de la complementaria se pone 2-0. Colgalo, halcón, colgalo. En el peor momento celeste habíamos tenido dos salvadas, una que la sacan entre Josema y Godín y otra tajada bárbara de Martín Campaña. Llega esta chance que no desperdicia, mirá si lo va a errar Luis Suárez, pero todo el mérito para Bentancur por la recuperación, por el desdoble, un volante completo y la definición de Suárez cuando se nos venía las barbas, el equipo colombiano, salto de calidad, Cavani Suárez, gana bien la celeste en Barranquilla. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Coñiga 12, para crecer.
crecer. Ahora se viene a Duván Zapata al ataque. Atención Radio Libertadores en salto, con goles de los salteños Suárez, que ya no está en la cancha y el primero fue de Cavani. Está ganando Uruguay 2-0. Va a Darwin Núñez, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! Darwin Núñez, un gol inolvidable. Va a ganar Uruguay en Barranquilla. Tiro de 35 metros. Emoción en titulares. Emoción en suplente. Emoción en el rostro del maestro Tavares. Desconsuelo en el banco colombiano. Sacó un disparo de 25, 28 metros. El futbolista Darwin Núñez. La pelota entró junto a base, el vertical derecho de Ospina. Lo dejaron venir. Se tuvo confianza. Le pegó de derecha, Uruguay 3, Colombia 0, ruge Darwin Núñez, llevando la pelota ante pase del genial, del enorme Lucas Torreira, exquisita definición, gana Uruguay 3-0. Café, café, Darwin sigue en la racha goleadora desde el fútbol portugués, sonrisa cómplice del maestro Tavares, que a cada movimiento de Queiroz le respondió con un gol, una tarea solvente, consistente del equipo celeste en posición de delantero. Darwin Núñez soltó el latigazo, es cosa juzgada en Barranquilla, quebramos la historia, le ganamos a Colombia y lo hacemos con mucha autoridad. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Coñiga 12, para crecer. Dijiste 5, ojo que robó Uruguay en ataque, atención con esto, viene Naita por adentro, Nández dejó para Cavani, está el primero, Cavani tiró, rebotó, gol. ¡Gol! ¡Le di! ¡Gol! ¡Cavani! ¡Gol! ¡Uruguayo! Presión alta que da resultado. El pase atrás por parte de Barrios termina siendo interceptado por Suárez. Le queda Naitan que arranca por adentro, toca a la izquierda para Cavani. Y el disparo del 21 se mete en el palo izquierdo, defendido por Espina que se fue al otro sector. Gana Uruguay en Barranquilla, 6 a 1 del primer tiempo. Uruguay 1. Cavani dice presente, Colombia 0. Y acabamos de decir, gran movimiento y gran presencia ofensiva de Uruguay tratando de jugar en territorio de Colombia. Es gol de Cavani, es un golazo. Hay mucho mérito de Suárez y de Nández en cómo presionan y recuperan la pelota, cómo le da continuidad a la jugada también Naitan, cómo se lleva la marca para el otro costado del área Suárez con su movimiento y cómo define Cavani. ¡Qué animal, qué bestia, qué lectura! Gana Uruguay en el arranque. Salió muy bien Uruguay, había un solo equipo en la cancha, un rebote Suárez-Nández, notable Nández, abre a Cavani. ¿Y cómo lo vas a tener en el banco a Cavani? Cavani tiene que estar adentro, no hay calor, no hay humedad, hay jerarquía, hay futbolistas de gran calidad en Uruguay. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. A ver. Por suerte hizo la gran atajada. Y atención que roba Uruguay en zona peligrosa. Mira que bien jugó Bentancur para Luis y va Rodrigo para adentro y viene para el Helvético y lo tiene Rodrigo, controló y está, cayó. Penal para Uruguay. Penal para la Celeste. Todos los aplausos tienen que ser para el futbolista de la Juventus. El Helvético, Rodrigo Bentancur, Colmán, que primero robó, luego trasladó, en el momento exacto descargó para Suárez y fue a buscar la devolución. Puso el cuerpo, ganó en el área rival y ahí lo tumbaron. Nada para reclamar, claro, penal del número 3, Murillo. Aplausos para Bentancur, penal para Uruguay, os quitan el 7 del complemento. Formidable lo que ha hecho Bentancur por momentos en este partido. Acá con todo el mérito, pero por todos lados. Por cómo presiona, por cómo recupera, por cómo pone la pelota en asistencia y enseguida va como centro delantero para darle chance de pase a Luis Suárez. Termina llegando la bola dentro del área y para mí hay penal. Lo están revisando en el VAR, veremos qué sucede. Igual nada cambia lo que hizo Bentancur, formidable. Bueno, por lo pronto hay que decir que en la jornada de ayer en La Paz hubo un penal para Ecuador que se pitó en el minuto 36 del complemento y se pateó a los 43 del complemento. Yo espero que esto no demore tanto tiempo resolverse porque no me aguanta el corazón. Seré pitar un penal para Uruguay, hay que ver qué pasa. Vamos por partes, notable Bentancur el anticipo, notable Bentancur en la asistencia, notable Suárez cómo devuelve la pelota. No tengo ninguna duda que es penal, pero aparte le hace falta, y si fuera poco, cuando cae,
con el brazo abierto toca la pelota. O sea, si no lo cobra por la falta, lo cobra por la mano. Bueno, Luisito ya la acomoda. El árbitro todavía no lo autoriza. 7:30 del complemento. ¡Qué momento del partido y de las eliminatorias! Llegó Rubito Maldonado con un nuevo complejo deportivo y social de Rubén Apramiano en ruta 39 a pasitos de la perimetral por reserva. 095-081-877. La verdad, Suárez pateó 3 penales, hizo los 3. Ospina, bueno. Yo sabés lo que haría si soy Suárez. Le parto el arco en el medio. Bueno, hay penal para Uruguay, señoras y señores, absolutamente confirmado. 8 del complemento, entramos a jugar el 9º minuto. Hacia lo que sería la Amsterdam del centenario, va a ejecutar el goleador histórico de nuestra selección. Pronto el salteño buscando el gol número 63 con la celeste. Atención con esto, ganamos 1-0. Buscamos duplicar ventaja en Tuve Barranquilla, transmitiendo tuya y mía por el espectador. Pronto Luis, en la media luna con brazos en jarra, va a llegar la orden de Rapalini. Pina la línea de sentencia. Ahí pita el árbitro argentino y llega Luis. A ver, Suárez, Luis Alberto. ¡Gol! ¡Uruguayo! Luis Alberto Suárez Díaz cambia penal por gol. ¡Qué tranquilidad y qué jerarquía para ejecutar la pena máxima! Celebra todo el plantel, celebra todo el país. Uruguay 2 en Barranquilla, Colombia 0. Suárez de penal otra vez. Qué importante es este gol que acaba de anotar Suárez de penal, porque era un pasaje del partido en donde Colombia había complicado, en donde se veían algunos desajustes defensivos del equipo dirigido por el maestro, donde Campaña tenía que haber actuado y tuvo que actuar de manera extraordinaria para mantener el resultado a favor de Uruguay. Bueno, aparece una jugada, insisto, formidable de Bentancur, provoca el penal, lo ejecuta bien Suárez, Uruguay saca diferencia de 2. Estoy re preocupado por Suárez porque Cavani están viejos, están faltos de físico, le falta fútbol, no van a llegar al Mundial y por eso Uruguay está complicado. Dámelos hasta que tengan 80 años cada uno de ellos. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Las ocurrencias de Ceremen atacando Uruguay. Atención con esto, la pelota le queda a Darwin. Núñez se amagó, Núñez se enganchó, Núñez le va a pegar. ¡Darwin! ¡Golazo! ¡Gol! Desde Artigas llegan ahora las noticias. Darwin Gabriel Núñez, un zapatazo monumental. Recibió con tiempo y espacio, acomodó y le pegó. La pelota se metió abajo contra el palo derecho de Ospina, que se tiró y no tenía cómo llegar. Y atención que en el minuto 28 del complemento, Uruguay abre 3 goles de ventaja en Barranquilla. Golazo de Darwin Gabriel Núñez. Uruguay 3, Colombia 0, qué lindo. Y el partido de los volantes celestes ha sido realmente maravilloso, con buenas y malas por momentos, como todos los jugadores en todos los partidos. Pero cuando tuvieron que aparecer, cuando tuvieron que marcar presencia, cuando tuvieron que marcar la cancha, cuando tuvieron que recuperar la pelota, lo han hecho de manera extraordinaria. Arranca con un buen pase de Torreira, pero después es todo de Darwin, que visualiza el espacio, que se tiene confianza, que saca el disparo y que la pone contra el palo. Saca 3 de diferencia Uruguay. Si fuera en cualquier otro caso lo diría, pero como es Uruguay y quiero que gane, no lo voy a decir. Y vos me preguntabas hoy el porcentaje en el gol de Cavani. Acá te voy a decir, 1% Torreira, 99% Darwin Núñez. Hizo todo bien, corrió por el centro, que es su lugar. Miró el arco, apuntó, la metió abajo contra el palo derecho. Uruguay tiene goles en 8 jugadores. Defendemos bien y somos un equipazo. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Y ahora y amarillo. Jerry Mina, la mitad de campo. La regalaron, le quedó a Nando Uruguay. Por derecha, Mide Suárez. Por derecha, Mide Suárez. Vino para Cabrera, el primero, está el disparo. ¡Gol! ¡Uruguay! 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 ¡Cavani! ¡Gol! ¡Uruguayo!
Edinson Cavani, la presión de Nández, colaboró Suárez, Suárez para Nández, Nández para Cavani, ahí está el matador con la 21 en la espalda, le cambió de paro la pelota a David Ospina, remata junto al poste izquierdo, pase de Nández, reitero, gol de Cavani, gol de Uruguay, 5 minutos, 1 para Uruguay, 0 para Colombia en Barranquilla. ¡Golazo de Cololo! Y ese Uruguay que arrancó el partido jugando en campo de Colombia, obligó, presionó, forzó el error, y la pelota de Nández abierta por la izquierda para Cavani, que termina con el remate al fondo de la red. Un gol de Edinson Cavani, hace tiempo que no se escuchaba esto, y qué lindo que lo haga con la selección uruguaya. Fútbol por Carve. Señora. Un país o una Uruguay, patente. El toque al medio, quiere Bentancur, recibe de Suárez, que hace en el área, cobro penal, cobro penal, cobro penal, 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 penal para Uruguay. Penal para Uruguay, Pitorra, Palini. La contra, la pelota que perdía Colombia, la ganó notable Bentancur. Tocó para Suárez, que fue por izquierda. Y Suárez lo asiste al medio. A Rodrigo Bentancur lo terminan tumbando cuando no llegaba, creo, a pegarle. Hay penal, no dudó Rapalini. Hay penal para Uruguay, Martínez. Sí, una muy buena contra. Otra vez recuperando, presionando el momento justo. Sale en carrera Suárez. Después el toque en la devolución para Bentancur. Hay una pierna muy peligrosa arriba, muy elevada. Está bien la sanción del penal. Usted me dirá si un penalcito. No, va una pierna arriba cruzándose. Es penal para Uruguay. Sí, peligrosamente la pierna arriba de John Murillo. Hay penal para Uruguay, señores. Estamos en 7 minutos del segundo tiempo. Hay penal para Uruguay, señoras y señores. Que va a tomar, deme un puntito de ambiente, un puntito más de ambiente. Hay penal que va a tomar, gracias, mi querido. Hay penal que va a tomar Uruguay. Hay penal que va a tomar el equipo uruguayo. Cazorea la pelota Suárez. La va a poner en el punto penal. Vamos, Uruguay, hay que invocarla, Lucho. Hay que invocarla, luchador. Conversa Rapalini con Suárez, lo quiere poner nervioso también Ospina. Brazos en jarra para el portugués Queiroz. Hay penal que va a tomar el equipo uruguayo. Toma agua, Tavares sentadito lo de la cancha. Hay penal para el equipo uruguayo. Por Carve estamos, señores. Para todo el país, AM 850, la radio con más potencia del diario uruguayo. Hay penal que va a tomar Uruguay. Llegará el 9. Señoras y señores, señoras y señores, penal para Uruguay. ¿A cómo se demora la ejecución? ¿Cómo se demora la ejecución? Se va colocando bajo los tres palos David Ospina. Al arco quedaría el Amsterdam del Estadio Centenario. A la línea de sentencia va el arquero colombiano. Va a pegarle Lucho Suárez. Puede ser el segundo para Uruguay. Casi 8 minutos. Casi 8 minutos del segundo tiempo. Vamos Lucho, vamos Lucho, vamos Lucho. Por Carve estamos. Vamos Lucho, eliminatoria rumbo a Qatar. Vamos Suárez, que no se adelanta, dice Rapalini. Se demora mucho la ejecución. Llegará el remate del luchador. Vamos Lucho, vamos Lucho, vamos Suárez, va Uruguay, va a pitar Rapalini, espero Ospina, sigue el disparo, atención, va para el segundo el equipo uruguayo por Radio Carve para todo el país, sigue el remate de Suárez, va a pitar Rapalini, da la orden el árbitro argentino, vamos Lucho, llega Suárez, llegó, tiró, ¡gol! Uruguay, 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 Suárez, gol, uruguayo, el luchador, el interminable, el experimentado, el que tiene goles y goles y goles y goles, Suárez, el gol de penal a los 8:30, 2 para Uruguay, 0 para Colombia. Golazo de Cololo. ¿Qué decir que no se haya dicho de la calidad de Luis Suárez? Bueno, la mostró una vez más, un penal dificilísimo, porque el árbitro demoró casi 3 minutos en una parsimonia para mandar la ejecución. No se puso nervioso, no se enfrió Suárez. Viene ejecutado el arquero al otro lado, la pelota al palo izquierdo, saca 2 goles Uruguay después de un comienzo dubitativo en el complemento. Servicio. Gana Diego Díaz, metió para Torreira, Torreira para Núñez, tiró, ¡gol! Uruguay, 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 Darwin Núñez, ¡gol! Uruguayo.
Darwin Núñez en Barranquilla. Recibió la pelota en tres cuartos de terreno. Puso la mirilla al poste derecho del arco de Ospina. Apuntó, remató. ¡Golazo de Uruguay! ¡Golazo uruguayo! Gol del pibe Núñez. 3 para Uruguay, 0 para Colombia en Barranquilla. ¡Golazo de Cololo! Tremendo el remate de Darwin Núñez, ¿eh? Un disparo sensacional contra el palo derecho. Ospina todavía está por llegar a tratar de impedir el tercer gol de Uruguay. Sí, me hizo ruido cuando entró Darwin Núñez por De la Cruz. No entendí el cambio de Tabárez, pero en ataque paga con creces el cambio del maestro para el 3-0 de Uruguay. Fútbol por Carve. Apareció Darwin. Toma. 4 minutos del primer tiempo. No tenemos goles en Barranquilla. Viene para Suárez. Preparó. Trata de meterse a Suárez. Le sacan la pelota. Va para James. James la viene colocando al medio. Disparo que viene sobre media cancha. Corre a buscarla para el conjunto uruguayo. Naitan Nández. El del Cagliari se acomoda con Matías Viña. Viña va dejando la pelota atrás para Godín. Godín con el balón entregando para Viña. Viña recibiendo. La tiene Viña. Viña rastrera a la media cancha para Cavani, que está muy movedizo. Cavani va entregando la pelota para De la Cruz. Corre contra Cuadrado. Van los dos. Cuadrado cubre la posición, Cuadrado juega para su arquero Ospina, el capitán colombiano con la pelota en el área, avanza, abandona el área chica, domina la pelota, pincha la bocha, la va jugando por abajo para Jerry Mina. Jerry Mina con el balón, 4 minutos con 30, transmite la radio deportiva del país, somos Sport 890 para el país y el mundo. Va para Juan Guillermo Cuadrado, encima venía para marcarlo Nico De la Cruz, va para Mina. Mina se adelanta en el terreno, Mina pone por abajo, roba la pelota Nández, me gusta, atento a esto, viene Nández, va a tirar, tocó para Cavani, está el gol, tiró, ¡gol! 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 ¡Uruguayo! Lo hace el matador Cavani. De regreso a la selección. ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Cómo recuperó la pelota Uruguay? Presionó Naitan. Aguantó Suárez. Tocó Naitan para Cavani. Letal, preciso, justo al fondo de la red. Con el sello de Cavani. Anota el gol. Temprano, 5 minutos y medio. Estaba bien Uruguay. Estuvo bien arriba. Presión alta que termina en el fondo de la red. Uruguay 1, Colombia 0. Bienvenido de regreso el matador Cavani. Qué lindo inicio para Uruguay en Barranquilla. Sale jugando Mina, un pase exigido, la presión justa de Nández, la pelota que deriva para el volante de Uruguay, que luego decide notable. Tenía a Suárez por derecha, se la dio a Cavani, que después define con un toque cruzado. Precioso gol uruguayo. Cuando está para vos no hay caso, está para vos porque es una jugada en la que Lerma quiere tocar hacia atrás, exigido, golpea en el taco de Suárez, desde ahí la recupera Nández y enseguida un pase para que definiera muy rápido. La clave de Cavani es patear antes de que se posicione el arquero. Un gol para comenzar, creo que de la mano con lo que estaba dando el equipo, jugando mejor que Colombia. Golazo de Cololo. Sport 890. En multipréstamo. Roba la pelota contra James Bentancur. Bentancur para Suárez, gran contra. La pide Bentancur por el medio. Ahí viene la pelota para Bentancur. Cae Bentancur en el área. Cae Bentancur, penal. Hay penal contra Bentancur. Penal contra Bentancur. Llevó la pelota Suárez. Había robado notablemente el de la Juve. La tiró Suárez para Bentancur y hay penal contra Rodrigo. Brillante Bentancur. En el quite, en el pique, se la dio a Suárez. Suárez se la da un poquito larga, pero él llega primero, pone bien el cuerpo y el defensa se lo termina llevando. Lo termina cruzando dentro del área. Existe contacto, por lo tanto es un claro penal que cobra Rapalini. Una chance inmejorable para Uruguay. Todo de Bentancur, ¿eh? Todo de Bentancur. Otra vez, ahora termina como agotado. Se le nota que todavía seguía en el piso intentando tomar aire. Pero la jugada que él hizo, la recuperación, es lo que tiene ser un volante técnico de mucha calidad y de confianza en su calidad. No recuperan y entregan. Bentancur se anima a recuperar y a correr con la pelota. Bueno, estamos en 6 minutos del periodo complementario. Suárez ya tiene la pelota debajo del brazo y penal para Uruguay. Qué valioso sería convertir el tanto. Va a pegarle Suárez, Uruguay ganando por un tanto contra cero. Va a ir el pistolero Suárez contra David Ospina. Charlan Rapalini y Luis Suárez. Penal para Uruguay, amanecer del segundo tiempo.
mejor imposible. Está Queiroz mirando la incidencia desde lejos, con cara de pocos amigos. Tavares aprovecha para hidratarse. Señoras y señores, hay penal para Uruguay. Todo el mérito de Bentancur. Va a pegarle Suárez. Va a ir el delantero de Atlético Madrid para ejecutar la pena. Atención Uruguay, atención oyentes de Radio Sport. Penal que va a ejecutar Suárez. Va a rematar en el arco, que tomando como referencia a nuestro centenario sería el de Ámsterdam. Va a pegarle Suárez. Las manos en la cintura como vaquero a la cita de honor. Va Suárez a acudir a este momento donde puede estampar la diferencia de 2-0 favor de Uruguay. Ospina recibe últimas indicaciones de Rapalini. Suárez toma carrera, va a ir el pistolero, ya mojó Cavani, va Suárez por el suyo, atención, va a llegar Suárez, gran expectativa, Estadio Metropolitano de Barranquilla, que puede estar marcando el segundo tanto de Uruguay. Va a llegar Suárez, la orden del árbitro del partido, Rapalini. Suárez que no lo mira Ospina, va a llegar el disparo, penal para Uruguay. Uruguay que gana por un tanto contra cero. Va Suárez contra Ospina, ahí va Suárez, esta te pido Luisito, va a ir Luisito, va Suárez, va el pistolero, penal para Uruguay, va a correr Suárez, la orden va Suárez, 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 esta Luis, esta Luis, esta Luis, ¡gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Suárez! Abajo, contra el caño izquierdo, notablemente ejecutado por el delantero de Atlético Madrid. Es una jornada de salteños. Cavani el 1-0, Suárez el 2-0. No perdona, implacable. ¡Bárbaro! Uruguay gana con goles de los delanteros que el mundo nos envidia. 2-0. Ni siquiera Ospina supo imaginarse a dónde iba la pelota. Fue contra el otro sector. También Suárez responsable de la elaboración de la jugada que termina con el penal. Un gol más para este gigante. Lo patea con una gran calidad y una gran tranquilidad, porque Ospina va a la derecha, Suárez la pone simplemente con precisión, pero también con, yo diría, un remate bien ejecutado a la derecha. Un gol que le permite a Uruguay encarar este segundo tiempo con una ventaja para administrarla y para hacer historia en Barranquilla. ¡Golazo de Cololo! Sport 890. Gana Uruguay por 2-0, la saca Godín, va para Torreira, Torreira para Darwin Núñez, tiró, ¡gol! 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 ¡Uruguayo! Darwin Núñez, tremendo tiro, una recuperación, balón para el artiguense y el cañonazo que fulmina el guardameta Ospina. Darwin Núñez, Uruguay marca el tercero, Darwin anota, Uruguay 3-3-3, Colombia 0, golón de Darwin. Señores, un pedazo de gol de Darwin Núñez, qué espectacular. Primero el pase orientado de Torreira, después recibió con el arco de frente, tenía el metro y enseguida perfiló, remate de pierna derecha, la puso contra el palo. Uruguay, una victoria histórica en Barranquilla. Es el mejor delantero uruguayo que tenemos en Europa en este momento, el que está más confiado, el que pudo recibir la pelota en una posición en la que capaz que en otro tiempo hubiera descargado y hubiera ido a buscar como nueve. Sin embargo, el arco está más grande para Darwin y anota el 3-0. ¡Golazo de Cololo! Sport 890. Pelota que vino para atrás, jugada en dirección de Mina. ¿Qué me iba a decir Faría? Hay cuatro hombres de Uruguay presionando la salida. Pelota por intermedio Uruguay, la robó Nández. Viene escapando, pide Suárez. Nández le dio a Cavani y está. ¡Gol! ¡Gol! ¡El uruguayo! ¡Cavani! Cavani, autor del tanto, robó la pelota Uruguay. La llevó Nández, tenía de un lado a Suárez. Mirá vos, tenía el otro a Cavani. Tenía los dos. Se la dio a Cavani y este remató bajo, decretando el tanto para el conjunto uruguayo. Uruguay 1, Colombia 0. ¿Quién lo iba a decir? Cavani, autor del tanto cuando transcurren 5 minutos. La presión surtió su efecto. Esta vez robó la pelota a Nández. Qué bien que se la dio a Cavani. ¿Qué se va a olvidar del gol? Cavani la cambió de palo. Uruguay gana. Entre Suárez y Nández, que habilita muy bien a Cavani para definir,
abre la cuenta Uruguay, gana 1-0. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Abrió el score Uruguay, no toca Vani, 5 minutos, Uruguay 1, Colombia 0, opina Gustavo Ricci. Uruguay sorprendiendo, 5 minutos con iniciativa, presionando en toda la cancha. Tremendo puntazo de Cavani. Uruguay, pelota que vino por la izquierda. Nández levantó un centro, entró Bentancur. Allí llegó, lo tiran. A ver qué cobra el árbitro. Penal, penal, penal contra Bentancur. Lo tiraron, penal, penal. Cobra el árbitro del partido, el señor Rapalini. Cuando entraba Bentancur en procura de la pelota, fue buscándolo arriba, el mejor jugador de Uruguay en el partido. Allí llevó la pelota, otra vez Nández la levanta, se la dio a Bentancur, lo pechan, lo llevan por delante y le cometen penal, penal correspondiente al equipo uruguayo. Allí corre Murillo para marcarlo, le levanta la pierna, le toca con la rodilla el brazo al jugador uruguayo y es penal favorable Uruguay. Ese jugador sí que sabe aprovechar los espacios, como el de su cochera, que lo aprovecha al máximo con un box de Rayona. Rayona Box es el espacio extra que necesita. A ver qué dice usted, porque está protestando todo Colombia y seguramente le van a pedir que revise el VAR el árbitro. Que es una fuerza que le impone en la jugada del defensa de Colombia, que le erra la pelota. Al errarle a la pelota y no tener contacto con la pelota impide que el jugador que ataca haga el gol. Y ahí está la situación del partido. A ver qué vio usted, Richard Arce. Y le tira la patada o el puntapié a la altura de la cintura. Entonces el árbitro viene de atrás y está decidido al penal. Allí va a tomar Suárez. ¿Qué opina usted, Richie, rapidito? Yo tengo serias dudas. Bentancur se venía cayendo. Me parece que el árbitro compró. Usted sabe una cosa, que le tiró la pierna y le pegó en el brazo, ¿no? Venía cayendo. Estoy con usted. El árbitro cobró penal, no hay revisación de VAR. Que venía cayendo, pero no le pega la pelota. Exacto. Al no pegarle la pelota, Bentancur hacia el gol. Va a tomar el penal Suárez. Penal para Uruguay, gana 1-0 Uruguay con gol de Cavani. Suárez coloca la pelota, hasta el momento ha convertido goles de penal en la selección uruguaya en estas eliminatorias. Suárez tiene la posibilidad de convertir el segundo Uruguay. Suárez detrás de la pelota, en el arco que vendría a ser el arco de la tribuna Atran. Va a colocar la pelota el goleador uruguayo, Luis Suárez. Allí colocó la pelota, está de frente al balón. Ospina recibe las instrucciones del árbitro, que le dice: no te podés adelantar porque entonces lo hago tirar de vuelta. Toma carrera Suárez desde la línea demarcatoria del área. Va a rematar la pelota cuando transcurren 8 minutos del segundo tiempo. 8 minutos. Se va a adelantar Suárez. Gana Uruguay 1-0 con gol de Cavani en el primer tiempo. 8 minutos del segundo. Se va a adelantar Suárez. Pierna derecha del goleador uruguayo. Ubica la pelota Suárez, habla solo el guardameta Ospina. Ubica la pelota Suárez, va a tomar respiración, tomará carrera, va a colocar la pelota Suárez, pierna derecha, pita el árbitro. Entra Suárez para tirar, piensa, camina, llega, tira, gol, 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 uruguayo, Suárez. Suárez tiró baja la pelota pensada junto al poste izquierdo y decreta Luis Suárez, el goleador uruguayo, el segundo Uruguay, 8 minutos del segundo tiempo del partido. Uruguay 2, Colombia 0 en el estadio de Barranquilla. La venganza de Luisito, que no lo dejaron jugar en Brasil en el 2014 contra Colombia. Tuvo su revancha. La mandó a guardar. Uruguay saca una ventaja que debe cuidarla como un tesoro. ¿Qué me van a decir? Que Suárez no está bien físicamente, que Cavani hace tiempo que no juega. Pónganlos a los dos arriba. Marcó Suárez el segundo. Informa Goldex, herramientas que saben. Gana Uruguay 2-0, uno de cada uno. Uno Cavani, otro Suárez, este de Suárez de penal. Richie, te escucho. El goleador histórico de la selección, Luis Suárez, con una clase magistral. El penal 2-0 Uruguay. Bueno, y ahora puede cambiar un poco. Por suerte, en estos momentos no complican los colombianos, están en su defensa. Devuelve la pelota Mojica. Mojica levantó un centro largo, corre para tomar Godín. Gran quite Godín. Godín para Torreira, Torreira para Darwin Núñez. Tiro de derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo! Darwin Núñez remató la derecha de afuera del área. Junto al poste derecho, bajo, rasante. La alegría y la sonrisa del señor Tavares. La alegría de los hombres uruguayos. El pueblo celeste que festeja. Uruguay 3, Colombia 0. Los goleadores, señores.
los goleadores, el primero Cavani, el segundo Suárez, el tercero Darwin Núñez. Paró, acomodó y fusiló. Si habrá que esperar a los jóvenes. No lo querían porque no hacía goles. Lo dejaron ir porque no hacía goles. Lo esperaron y ahora a cobrar. Pedían recambio. Quédense tranquilos que hay. Que viene Darwin Núñez atrás para rematar. Está picante. La puso al lado del caño. Gana Uruguay 3-0. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. 28 del segundo tiempo, anotó Uruguay, el tercero Darwin Núñez, te escucho Richie. Tremendo partido de la selección, tremendo gol del artiguense y las cosas como son. Contra Ecuador, el técnico le erró en la planificación, le erró en los cambios. Contra Colombia, Tavares acertó en la planificación y también acierta con los cambios. Y además tenía Cavani hoy, tenía Jiménez que no lo estuvo y tuvo a todo el equipo prácticamente. Devuelve la pelota, le faltó Valverde. Se reviene por parte de Uruguay, viene Hernández, viene tocándose para Cavani. Oh. Que siga. ¡Gol! ¡Gol! Cavani le robó Nández, entregó sobre Cavani. Les juro que Edinson no le pega bien. Uruguay presionó Suárez, Nández y la definición de Edinson Cavani sobre los 5 minutos con 15 hace que Uruguay dé la nota en Barranquilla, cruzando el remate sobre Ospina. La sorpresa es celeste, hoy de blanco como tantas veces la proeza uruguaya. Uruguay 1, Colombia 0. Dámelo siempre a Edinson Cavani, no importa en qué situación venga, si tiene muchos minutos o pocos minutos. Cavani es esto, es tan letal como siempre, y por eso la selección uruguaya lo aprovecha. Bien Naitán Nández, estaba muy bien parado Uruguay, a presionar rápido Suárez en devolver la pelota a Naitán, y Naitán inteligente, dos pasitos y después pelota de gol para Cavani, y el matador cumple. Cada vez que juega con Uruguay, Cavani es Cavani. Vamos que vamos, el fútbol país. Que se viene Uruguay, juega Bentancur, la robó otra vez sobre Suárez, otra vez sobre Bentancur, metido dentro del área, aparece Rodrigo, para mí es penal para Uruguay, penal para Uruguay, lo bajaron a Rodrigo Bentancur dentro del área, la robó Rodrigo para Lucho para Rodrigo, y dentro del área lo bajaron a uno de los mejores jugadores uruguayos en Colombia. La robó Rodrigo, pero ¿sabés a quién se la robó? A James Rodríguez. Fenomenal partido de Rodrigo Bentancur, todo muy bien, robar la pelota, llevarse las marcas, encontrarlo a Suárez y después atacar nuevamente la pelota. Falta dentro del área a favor de Uruguay. Penal, gran oportunidad para que Uruguay amplíe la diferencia en el marcador. Y lo bajó Jason Murillo a Bentancur. Tenemos 6 minutos, casi 7. Es penal para Uruguay. Le va a pegar Luis Suárez. Oportunidad para el segundo de Uruguay. Le va a pegar justamente Lucho, el goleador celeste. Las protestas de Murillo, de Mina, de Ospina. Nada que protestar cuando Bentancur había colocado muy bien el cuerpo como para esperar que justamente el zaguero le pase por arriba como una topadora. Estiro penal para Uruguay, 7 minutos. Suban de la radio en Bella Unión. Suban la radio en Paysandú. Suban la radio en Tacuarembó, Paso de los Toros. La radio que se sube en Rocha, en todos los departamentos del país. Aquí en Malvina, aquí en el centro, aquí en Ciudad Vieja, en el Cerro de Montevideo. Suenan las radios públicas, 1050 y 94.7. Uruguay por Uruguay, estando esperando justamente que se revise absolutamente todo en el VAR. Rapalini coloca a Ospina sobre la línea. Aparece Lucho Suárez. Qué importante Lucho sería para convertir, para la tranquilidad en este segundo tiempo. Le va a pegar Luis Suárez a 8 minutos del segundo tiempo. Lucho, te pido, no quiero ni mirar. Vienen, escuchemos nada más los gritos de los jugadores. Le va a pegar Lucho, cierro los ojos y ya sueño. Le va a pegar Luis Suárez en el arco Ospina. Gana Uruguay 1-0. La orden de Rapalini. Lucho, te pido, como siempre, que sea
Ospina espera la orden del argentino Rapalini. Brazos en jarra para el goleador, el mejor 9 uruguayo de la historia. Le va a pegar Luis Suárez. Espera, pita Rapalini. Se viene Lucho, que sea, te pido que viene. Se viene Lucho. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo Suárez! El penal, Ospina a un lado, Suárez al otro. Y a los 8 minutos y medio del segundo tiempo, en el Metropolitano de Barranquilla, está ganando Uruguay 2-0. Cavani, Suárez, me hace feliz el score, me da tranquilidad. Claro que estos jugadores uruguayos están acostumbrados a estos partidos, a estas proezas, en Barranquilla, en el calor. Uruguay gana 2-0. El mejor juez para aplicar la ley penal se llama Luis Suárez. Y no perdona, Lucho. Elige bien dónde poner la pelota. Ospina se va para el otro lado. Y Suárez, el gran goleador que tiene la selección celeste en la historia de la selección celeste y en la historia de las eliminatorias, dice que Uruguay pega fuerte en el Metropolitano de Barranquilla. Uruguay 2-0. Gol del pistolero. Y en una jornada donde empezó con el matador y termina por ahora con el pistolero, es el gol 63 de Luis Suárez con la camiseta de Uruguay. Vamos que vamos. El fútbol país. Hijo del país. Viene teniendo otra vez Uruguay con Bentancur. Bentancur que cambia sobre el sector derecho para Jonathan Rodríguez. Uy, no la pudo controlar el cabecita. Qué pena. Se va a perder hacia afuera. Gana Uruguay 2-0. 27 minutos tenemos del segundo tiempo. En laterales de Johan Mojica. Uruguay llegando a 6 puntos en la tabla de posiciones. Uno abajo de Argentina. Esperando el resto de los resultados. Sacando con el lateral Mojica. Por abajo. Otra vez sobre de un Cardona, saca Mojica por los aires, salta en el faraón Godín, viene con Torre, la entregan sobre Darwin Núñez, se viene, remato, ¡gol! 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 ¡Uruguayo! Darwin, en un tiro desde afuera de 35 metros, extraordinario el cabezazo de Godín para despejar, y se tuvo tanta fe de arrancar desde la mitad del campo Núñez, recibiendo de Torreira, y le pegó Darwin desde afuera, esquinado, un tiro fantástico, maravilloso. Uruguay 3, Darwin Núñez 28 en el Metropolitano de Barranquilla. Uruguay, este equipo y esta selección marca la historia. Está hecha para escribir la mejor historia. Uruguay 3, Colombia 0 en Barranquilla. Y ahora la tranquilidad absoluta. Floreándose, así está Uruguay hoy en el Metropolitano. Espléndido Darwin Núñez. Encontró un lugarcito y con la fe que se tiene, sacó un bombazo. Un bombazo abajo, inatajable, venciendo a un gran arquero como David Ospina. Uruguay 3, Colombia 0. Sí, escuchó bien. Uruguay 3, Colombia 0 en el Metropolitano Barranquilla. Formidable actuación del equipo uruguayo. Formidable gol de Darwin Núñez. Vamos que vamos. El fútbol país. Para que está atacando Uruguay, Rubén Andes. Y está atacando Uruguay, pegale. Tocó hacia adentro, Cavani, pegale, tiro. ¡Gol! ¡Gol! Uruguay, el matador Cavani. El matador Cavani. ¡Que no vas a jugar vos, Eddy! Robó la pelota Nández, que fue a buscar, que dejó la piel, se la dio a Cavani, que la tocó abajo, contra el caño izquierdo, como aquella tarde de Sochi, de primera le pegó abajo, no llegó Ospina y fue al fondo del arco, y de movida, el matador, que no jugaba, que le faltaba fútbol, este juega siempre, mi viejo. Uruguay 1, Colombia 0. Fútbol
14:30, llegando a todo el país. Pintaba bien el partido para Uruguay, que arrancó muy bien, dominando el juego, no dejando tocar la pelota a Colombia. ¿Cómo no va a jugar Cavani? ¿Cómo me reía yo? Me calentaba y me reía cuando escuchaba a colegas decir, Cavani no, que venga Darwin Núñez, que venga... Dame a Cavani siempre y a Suárez, por Dios, notable Nández, ¿eh? Gran presión de la selección uruguaya en tres cuartas cancha. Le erró el pase, Jerry Mina quedó corto. Lerma también, que no estuvo atento. Nait Hernández se la sirvió a Cavani, que sin pegarle bien anota el primero para Uruguay. Viernes 3 en el Roberto Meléndez de Barranquilla. Uruguay volverá a jugar el martes. Marca robando otra vez al otro, Bogano se la llevó. Y entregó para Suárez, vamos. Y entregó para Suárez, vamos. La cambió hacia adentro, va para Bentancur. Si se acomoda, está. Pegale, para mí penal, ¿eh? Para mí penal, para mí penal, 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 Marco Rapalini. Penal, 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 Marco Rapalini, claro. Penal para Uruguay. Se mandó Bentancur, que Traboga no se la llevó. Se la dio a Suárez. Se la devolvió y falta, marcó Rapalini adentro de larga. Penal uruguayo. Claro, para mí el penal. Una jugada estupenda también de Bentancur, que ha hecho un gran partido junto con Torreira, junto con Nández. Un gran partido, y la verdad es que aquí tiene Uruguay la chance, en un momento en el que crecía Colombia, tiene la chance de ponerse 2-0 y a lo mejor empezar a liquidar. Tremendo Rodrigo Bentancur en robar ese balón, se la jugó para Suárez, la devolvió para Bentancur, que dentro del área puso el cuerpo, compró Jason Murillo y hay penal para Uruguay. Prevenir es mejor que curar. Fireman, instalaciones contra incendio, habilitaciones de bomberos, 2682-0848, fireman.com.uy, con harina cañuela. Todos podemos cocinar porque es más fácil, más sano y queda más rico. Cocina de verdad con harina cañuela. Y hay penal en el Roberto Meléndez. Le va a pegar Suárez, que dialoga con Rapalini. Penal bien cobrado por el árbitro argentino. Se va a parar Ospina en el arco. Tenemos 7 minutos del segundo tiempo. Momento de tensión por la eliminatoria. Las miradas de todos contra el arco. Le va a pegar Suárez. Va a protestar también cuadrado para mi penal bien cobrado. Para mi penal bien cobrado del árbitro argentino Rapalini. Le va a pegar Suárez, que acomoda la pelota. Bairo Espina al arco. Si estuviéramos en el centenario, el arco de la tribuna Antaran. Le va a pegar Suárez. Que no se adelante, dice Rapalini. Va a venir el tiro penal para Uruguay. 8 minutos tenemos del segundo tiempo. Penal bien cobrado, va a tomar carrera Suárez. 8 minutos en el centenario, el arco de la tribuna Antaran. Le va a pegar Suárez. Se mueve Ospina. Va a venir la orden de Rapalini, que no quiere adelantamiento. 8 minutos de este segundo tiempo. Le va a pegar Suárez. Si estuviéramos en el centenario, el arco de la tribuna Antaran. Vamos Uruguay, vamos. Le va a pegar Suárez. Va a llegar el salteño. Va a llegar el conejo. Va a llegar Luisito, que se va a adelantar, que toma larga carrera. Momento de tensión en el Metropolitano. Le va a pegar Suárez, que toma larga carrera. Va Suárez, que toma carrera. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo, Luisito! ¡Gol uruguayo, Luisito Suárez! ¡Que lo tiró abajo con jerarquía! ¡Esperó que se volcara sobre el vertical derecho! ¡Quedó juntando papelitos Ospina! ¡Y el salteño abajo la pone al fondo del arco! ¡A los 9 minutos en la cálida Barranquilla! ¡Manda la celeste! ¡Manda la celeste por la eliminatoria! ¡La bestia! ¡La bestia Suárez! ¡Uruguay 2! ¡Colombia 0! ¡Fútbol 11:30 llegando a todo el país! Sí, rematado con la calidad que tiene para estas cosas Luis Suárez. Bien tirado contra el palo. Uruguay se pone 2-0. Y me parece que puede ser un golpe psicológico brutal para el equipo colombiano. En el peor momento de la selección uruguaya en el partido, viene el penal a favor de la selección uruguaya. Penal bien ejecutado por Luis Suárez, que parece en estas eliminatorias hacer todos los goles de tiro penal.
Bien, y Suárez que remató con calidad el penal, Mariscal. Estamos 2-0. Y hay lateral sobre la izquierda que va a tomar Mojica para Colombia. Estamos ganando 2-0 en la cálida Barranquilla, en el Roberto Meléndez. Abrió la cuenta Camargo, el segundo de Suárez. Bueno, vivís como siempre con Fútbol 11:30. ¿Cómo estaremos el martes desde las 5 de la tarde para el partido que va a las 8 de la noche en el Centenario? Marca Godín. Tiro con golpe de cabeza para Torre y la Torre para Darwin Núñez. Vamos, va Darwin Núñez, le pegó al arco. ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Gol uruguayo! Darwin Núñez, en la teoría evolutiva de delantero celeste, apareció Darwin, que le pegó abajo contra el caño derecho para bajarle la persiana, para ganar en Barranquilla, para seguir teniendo el sueño mundialista. Le pegó Darwin, notable, abajo. Uruguay 3-0. Uruguay, carajo nomás. Fútbol 11:30, llegando a todo el país. Ahí es donde tienen que jugar los delanteros. Ahí es donde sí interpreto la presencia de Núñez. Le pegó notablemente y lo liquidó. Le dije hace unos instantes, está desmoralizado y quebrado Colombia. Ahora está desmoralizado, muerto y enterrado. Golazo de Uruguay, muy bien por Torreira, que lo vio solo a Darwin Núñez con espacio en tres cuartas canchas. Sacó el latigazo, golazo el número 11, Darwin Núñez. Bien, y le pegó con calidad Darwin Núñez, Mariscal, ¿eh? Runtió para De la Cruz, corrió De la Cruz, lo marcó Cuadrado, corrió De la Cruz, anticipa Cuadrado, le va quitando la pelota, juega atrás para el guardameta Espina. Ospina, Uruguay lo aprieta al conjunto colombiano arriba en campo contrario. Me sorprende la actitud de Uruguay, es buena, aprieta, presiona, no deja salir al equipo colombiano y toma la iniciativa. Sale con la pelota Mina, Mina le colocó a Cuadrado, Cuadrado a Mina. Mina apretado por los hombres del conjunto uruguayo, avanza lentamente ahora. Entrega la pelota corta, se la robaron. Nández la pide Suárez, la lleva Nández, va a tirar. Le dio a Cavani, tiró. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Cavani, le decíamos recién que Uruguay apretaba arriba, que Uruguay no los dejaba salir a Colombia. Le robó la pelota en la mitad de la cancha a Torreira. Habilitó a Nández notablemente y Nández miró a Suárez, lo marcaron a Suárez, se metió Cavani y Cavani decretó el tanto uruguayo a los 5 minutos de juego. Uruguay 1, Colombia 0, entró el matador, vino y convirtió, gana Uruguay por 1-0. Uruguay está haciendo un planteo muy valiente. Con el calor de Barranquilla ahoga al equipo colombiano arriba presionándolo. Qué recuperación en la salida, producto, consecuencia, esa actitud de ahogar de Nández, que tenía la opción para Suárez. Pensé que se la daba Lucho, pero jugó a la izquierda Cavani, que como siempre estuvo efectivo. 1-0, sorprende Uruguay y juega bien. El instante sublime del gol con el matador y López Moroy. Pelota, la roba la pelota, juega el conjunto uruguayo, la entierran para Suárez. Suárez se mete por el medio, la pelota vino al medio. ¡Ay! ¿Qué pasó? A ver qué pasó, qué dice el árbitro. Penal, 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 penal para Uruguay. Penal para el conjunto uruguayo. Me pareció, se lo llevaban por delante al jugador del conjunto uruguayo, que era notablemente Bentancur, uno de los mejores jugadores del equipo uruguayo. Es 5, juega en la mitad de la cancha, robó la pelota, se fue arriba, él encaró conjuntamente con Suárez y finalmente cuando entraba por el medio, Bentancur, se lo llevaron por delante. Penal, penal correspondiente al conjunto uruguayo cuando transcurren 6 minutos y medio, segundo tiempo. Ha sido determinante, Daniel, en este partido los errores de Colombia en la salida y la actitud para estar atento a los mediocampistas de Uruguay para recuperar. Así se generó con Nández el primer gol. Así también ahora la posibilidad del penal con Bentancur, que recupera rápido, muy bien, abre para Suárez. Suárez levanta el centro para que llegara Bentancur. Ahí, a mí, en esta primera impresión, me da una cuestión de que es confusa la jugada. Hay que ver porque el árbitro está pidiendo el VAR. De cualquier manera, se lo lleva por delante, se lo lleva por delante. Cuando se lo lleva por delante, le pierde la verticalidad el jugador uruguayo. Es penal, para mí no va a haber VAR. Para mí es penal, el árbitro está convencido que es penal. Si los de arriba piensan que no es, lo llaman para mostrarle. El penal está cobrado, si nadie le dice nada, el penal está, no hay de nada, que al penal lo van a tirar. Lo llama el de arriba, usted no vio cómo está el negocio todavía. Acá el árbitro convencido que es penal,
de arriba, lo llaman si es que tienen alguna duda. Si no, no. Cuando el árbitro cobre y no lo llama nadie es porque es penal. Tiro penal correspondiente a Uruguay. Lo va a tomar Suárez. Lo va a tomar Suárez al penal cuando llegamos exactamente a los 7 minutos y medio del segundo tiempo. Ganando Uruguay por 1-0. Un penal fundamental y decisivo en el partido para el conjunto uruguayo que va a tomar el pistolero Suárez. Vamos a ver si podemos tener la suerte de poder decretar el tanto. Acaba de venir el tiro penal correspondiente al conjunto uruguayo. Un momento capital, fundamental en el partido. A los 5 minutos del primer tiempo, decretó Cavani la apertura del score. A los 7 minutos y medio, casi 8 del segundo tiempo, Suárez tiene el penal correspondiente al conjunto uruguayo. Se va a adelantar el pistolero uruguayo para buscar el segundo tanto oriental. Va a dar el orden el árbitro argentino Rapalini. Todo pronto en Barranquilla para tirar el penal correspondiente al conjunto uruguayo. Se va a adelantar Suárez. Toma aliento el centro delantero del conjunto uruguayo. Mira el guardameta Espina. Va a dar la orden el árbitro argentino. Se va a adelantar para ser efectivo la pena el jugador Suárez. Atención, va a venir el tiro penal. Va a pitar Rapalini. Da la orden. Se va a adelantar Suárez. 8 minutos de juego el segundo tiempo. Llegó Suárez. Llegó. Tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! Suárez de penal, tiró rastrero, baja con tremenda certeza contra el caño izquierdo a los 8 minutos de juego para decretar el segundo tanto uruguayo. Uruguay 2, Colombia 0, el primero Cavani, el segundo Suárez. Ahí están los dos goleadores del fútbol uruguayo que marcan historia a través de lo que es el fútbol internacional. Luego una jugada muy rápida en donde recupera bien Bentancur en la mitad de la cancha. Tushimía con Suárez, le hacen la falta en el área penal, penal bien decretado por el árbitro, y Suárez abajo, a la derecha, a su derecha, a la izquierda del guardameta, la apretó con una calidad tremenda. 2-0 gana Uruguay. El instante sublime del gol, Luis Suárez y López Moroy. Aubol que va a tomar el marcador izquierdo, Mujica. Allí colocó la pelota sobre el sector central para Cardona. Cardona a Mojica. Mojica colocó por alto. Salta Godín. Gana Godín. Quita Godín. Colocó la pelota al medio. Vino al frente. Atención. Ahí está Uruguay. Va a venir el tiro. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Lazo uruguayo! Núñez, el del Benfica, los tres delanteros, Cavani, Suárez y Núñez, los tres hicieron los goles. La televisión lo muestra al maestro como diciendo, ahí está el maestro de los maestros, Tavares, el que tanto le critican, hoy mandó al cuadro al frente, hoy cambió delantero por delantero, hoy ganaba por 1-0, sacó de la cruz y puso otro delantero. Puso tres delanteros y ahora Núñez decreta el tercero. Uruguay gana en Barranquilla con 40 grados de calor por 3-0. El tercero, Darwin Núñez. Honor al maestro Tavares que lo muestra en la televisión. Tercero de Uruguay, tercero de Tavares, tercero de Núñez. ¡Qué golazo de Núñez! Que no había tenido mayores posibilidades, que incluso había entregado un par de pelotas mal, pero en esta, en una baldosa apretado, termina rematando de pierna derecha, la pelota hizo una parábola y se lo colocó abajo, al palo derecho del guardameta colombiano. Gana muy bien, casi histórico este triunfo de Uruguay, en Barranquilla por 3-0. El instante sublime del gol, Darwin Núñez y López Moroy. Tocando la pelota cuadrado con Mina, aquí está el 13 para el 11 y ahora es otra vez del zaguero central del team colombiano que viene tocando en el medio, es bastante malo el pase, la recupera Uruguay, se viene Torreira para Cavani, está el primero, tiro Cavani, ¡gol! 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 Uruguayo Edinson Cavani en 5 minutos de la primera parte, una mala salida por parte de los colombianos, recuperó el balón Nathan Nández y terminó quedando Cavani de macho contra el arquero y con una tranquilidad pasmosa, como si estuviera pescando en un arroyo en salto, terminó definiendo con la pierna derecha entre los caños de Jerry Mina y en 5 minutos batacazo celeste en Colombia, estamos ganando 1-0 en Barranquilla, volvió Cavani, volvió con gol. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Volvió con el arco y flecha.
cancha pronto Edinson Cavani, que en la primera de cambio que le quedó la mandó a la red al estilo del Chapulín Romario de puntín. Edinson Cavani dice que en 5 minutos del juego Uruguay da el batacazo y comienza ganando en Barranquilla. Vaya, sí será importante para planificar el partido este gol de Edinson. En la primera volvió el matador y la mandó a la red. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Bueno, señoras y señores, hay penal para Uruguay entonces. A ver, Mateo, ¿qué puede pasar acá? Ojalá venga el segundo y un poquito más de calma, más allá de que falta mucho. Por favor, por favor, porque esto sería histórico para la Celeste, ponerse arriba 2-0 en Barranquilla y... tenemos chance de liquidar el partido, tirarnos atrás y ya fue. Olvídate, hay penal para Uruguay, señores, estamos en este momento, arco que sería. Señoras y señores, tomando como referencia al centenario, el de la tribuna Ámsterdam, le va a pegar, no se lo saca a nadie. Al futbolista celeste, que me parece que va a ser Luis Suárez quien tiene esta pelota. Sí, señor. Ahora con sus botines color rosa es Luis Suárez. Conversa Ospina con el árbitro Rapalini. 7 minutos casi 8 de este segundo tiempo. Por ahora ganamos 1-0. Podemos pasar a ganar 2-0 en territorio colombiano. Todavía no habilita el árbitro del partido. Vamos a ver. Se demora una eternidad la ejecución. Gana tiempo. Gana oxígeno Uruguay. Inhale. Exhale. Pierna derecha para Suárez, arco del Ámsterdam, tribuna norte, aquí en este escenario del Metropolitano de Barranquilla, toma carrera el número 9, todavía no habilita Rapalini, le dice a todos, afuera del área, ninguno que me pise, por favor, la raya, máxima atención, oyente de Fénix, oyente de Fútbol Club, de Sanimo.oy, de Charrúa.net, le va a pegar justamente el salteño, pierna derecha para entrarle a ese balón, hace un gesto Ospina con su cara, seguramente como diciéndole, tíramela acá, se quiere hacer grande, el goalkeeper vestido con camiseta naranja flu, ahora sí, habilita Rapalini. Pito, no va a ser argentino. Lentamente se acerca Suárez, que toma la carrera. Le va a pegar el salteño, le va a pegar el Atlético. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo Luis Suárez de penal! La pelota que fue al poste zurdo Ospina, que no sé si se tiró o amagó tirarse al lado derecho, para que en 8 minutos, en el peor momento de Uruguay, amplíe ventaja al equipo de Tavares. 8 de este segundo tiempo, Colombia 0, Uruguay 2, una bocanada y oxígeno por parte de Luis Suárez. Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Con la especialidad de la casa en estas eliminatorias para Luis Suárez. Cuarto penal, cuarto adentro para mandarla a guardar y para hacer delirar a más de 3 millones de habitantes Uruguay. Cuando peor la pasaba, marca el segundo. Luis Alberto Suárez, el hombre histórico en el seleccionado celeste, el goleador histórico de las eliminatorias, dice que Uruguay en Barranquilla está dando el batacazo y en 55 gana 2-0. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Aguantamos un segundo, se viene Darwin Núñez, recuperó la pelota, le pegó Darwin, tiró, golazo, golazo, golazo. Uruguay, Darwin Núñez, los cambios que cambian. Tiri Agustín Recuero, pelota recuperada por Uruguay en el sector central. La tocaron para Darwin Núñez y perdoname Morales. ¡Qué bomba! Se mandó el número 11 que le pegó de pierna derecha y la colocó contra el poste diestro del arquero Ospina. Faltando 18 en Barranquilla. La sorpresa la de la Celeste. Colombia 0, Uruguay 3. Como cantaría Joe Arroyo. En Barranquilla me quedo esta tarde. Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Que va a ser titular, que va a ir desde el banco, que va a ingresar en el segundo tiempo. Mucho se dijo de él, atacante del momento en Uruguay. Hablamos de Darwin Núñez, que aprovecha como nunca su oportunidad de estar en juego y de vestir la camiseta de la selección nacional. Intratable, el hombre formado en Peñarol, que en la primera de cambio sacó un misil con su pierna derecha tras una recuperación de Torreira. Nada pudo hacer, por más que se estiró David Ospina, y Uruguay, escuche bien, golea a Colombia en 73 minutos de juego, le gana 3-0. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.
Aprovecha el Nico de la Cruz, que tiene un poco más de marca que Brian Rodríguez. Traté de interpretarlo al Tano hoy. Para mí es el cambio, uno de los cambios cantados para el segundo tiempo, y darle, ¿sabes lo que es? Velocidad con Brian. Se va a enloquecer Cuadrado en el segundo tiempo. 5 minutos vamos a llegar de esta primera parte. Juegan atrás, la regalaron, la tienen Andes. Por White, pegale, pegale. Va a acabar y está, remate, está gol. ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Cavani, Cavani, Cavani! ¡Que no te querían poner! ¡Que venías cansado! ¡Que no tenías ritmo! ¡Ahí está el Cavani! ¡El salteño, el uruguayo! ¡El que siempre rinde! ¡El que siempre deja todo en el campo de juego! ¡Qué Barranquilla, ni calor, ni 8 cuartos! ¡Uruguay que no tiró! ¡Cavani, gran quinta de Hernández! ¡Cavani se llena el empeine de gol! ¡Gol uruguayo en Barranquilla! ¡Uruguay 1! ¡Colombia 0! ¡Cavani, Cavani para todo el mundo! Todo arranca en una bocha que la roba Naitán Nández. El ex aurinegro, hoy jugador del Cagliari, le mete una bocha fantástica para que el matador simplemente ingrese, penetre como perico por su casa en la zona del chocolate y defina para los dioses. Sorpresa en Barranquilla, gana la más linda, gana la celeste, gana Uruguay. ¡Qué golazo metió ese jugador! Seguro juega en el mejor Horizonte Automóviles, nuestra mejor marca de su preferencia. Joaquín Suárez, 767 Rivera. El arranque que todos queríamos, Tano, excepto algunos. Mejor no se puede pedir, los astros alineados. Embate fatal de los colombianos. La perdió James. Ganó bien Bentancur. Dásela a Suárez. Corre Luisito. Dásela al medio. Va otra vez. Va Bentancur dentro del área. Penal para Uruguay. Penal para Uruguay. Sí, señor. Penal para Uruguay. Bien sancionado por Rapalini. Llegaba Bentancur a rematar en una gran jugada de inteligencia para cortar haciendo falta. Inteligencia a la hora de marcar y después para dar. Dársela a Suárez, ir a buscar penal para Uruguay. Uruguay puede sentenciar y dar un gran pase y un paso firme a la victoria. Realmente impecable el pase que le mete en la bocha conciencia y después la protege Bentancur. Qué clase la de Bentancur, qué inteligencia la de Bentancur como para respaldar, buscar el penal. No hay dudas, bien el argentino. Penal para Uruguay. Reclaman los colombianos. Que vaya a mirar el VAR. Luis Suárez con la pelota en la mano. El balón para ponerlo en el punto penal. Ospina que le habla a Rapalini y le habla a Suárez. Cabizbajo Ospina. Luis Suárez esperando que diga, ponga la pelotita para pegarle. Qué incertidumbre se genera. Para mí penal claro, la pierna en alto cuando Bentancur acomodaba el cuerpo para rematar. 7 minutos tenemos de este segundo tiempo, acomoda el balón Suárez. Reclaman los colombianos. Penal para Uruguay, Tano. No descubro nada, ¿no? Si Suárez lo transforma en gol, es prácticamente sentenciar y romper la estadística en Barranquilla. Si será determinante este tiro penal. Ospina paradito sobre la línea del arco. La line goal. O la goal line. 1, 2, 3, 4, 5 pasos de Suárez. Paradito sobre el área y la línea del área mayor. 8 minutos del segundo tiempo. Va a dar la orden el árbitro del partido, Rapalini. Bajo los 3 palos, Ospina. Vamos Luisito. El goleador histórico de la selección celeste, Luis Suárez. Da la orden el árbitro, Rapalini. Va Luisito Suárez. Va camino al balón. Da la orden el argentino, Rapalini. Llega Luis, va Luis. ¡Gol!
gol. ¡Uruguayo! ¡Luis Suárez! ¡El goleador histórico de la Celeste! Pasos cortitos, con la mirada firme y el paso seguro. Parte interna, botín derecho, al palo zurdo de Ospina. Quería en la foto, salió. Uruguay 2, Colombia 0 en Barranquilla, porque las estadísticas están para romperlas y tirarlas a la papelera. Uruguay que no le dio. Uruguay 2, Colombia 0. Suárez no te perdona, viejo. Si es penal, el gol celeste y la historia empieza a terminar de renovarse. La esperanza sigue más viva que nunca, la de Qatar, y Suárez sigue de largo en el historial de eliminatorias siendo el más goleador de todos. Somos la red deportiva, el fútbol como nunca antes lo escuchó. Jonathan pasó a jugar ahora en el lugar de Cavani. Pasó por el lateral derecho, o sea, volanteando por este sector, la punta derecha, Cavani metido dentro del área del conjunto colombiano. Va a sacar Mojica. Mojica y el envío largo, salta y gana bien Godín. Godín para el Drupi. El Drupi toca para Darwin. Pegale si te gusta, pegale si te gusta. ¡Pegolazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, Botija! Cuando se anda derecho, se anda derecho. Gran quiste de Torreira. Cabeza levantada, se la dio. Y cuando andás con el arco entre ceja y ceja, sacudió el latigazo de derecha. Abajo contra el palo derecho de Ospina, que voló para verla como entraba y moría en el fondo de la red. Uruguay 3. Háblame de Barranquilla, lo que quieras. Triplete de Uruguay. Uruguay 3, Colombia 0 por la clasificatoria a Qatar. ¡Sí, señor! Lo dijo el técnico del Benfica, no lo digo yo. Está llamado Botija para ser el mejor del mundo. Tenés pasta, tenés clase, sos un gra. Era, tenías que haber arrancado el titular. Pero no importa, eso es lo de menos. Te la dieron y la mandaste a guardar, Botija. Botija desde Artigas, llegan noticias, Darwin Núñez, el nuevo gran goleador de la Celeste. Somos el árbitro. Viene jugando para Jerry Mina, está saliendo, caminando, Mina, Mina para Cuadrado, Cuadrado para Mina. Debe ser una gallega, Mina, Cuadrado, viene saliendo el jugador Jerry Mina, la tira por el medio, la perdieron, le quedó para Nathan Mande, dale, dale, dos para Cavani, dale. ¡Gol! ¡Gol! Volvió una tarde calurosa de Colombia. Volvió una tarde soñada de Barranquilla. ¡El Eli Cavani! ¡Tomá Morales, tomá! ¡Apareció el matador Edinson Cavani! Jugada del interior del Fernandino Nathan Nández a Edinson Cavani. Como el zorro podrá perder el pelo, pero no la maña. El goleador facturó el matador en el área. Gana Uruguay en 5. ¡Uruguay 1, Colombia 0! ¡Fue un golazo de Barraca Maldonado! Y qué bien Nathan Nández, qué manera, despierto, metido en el partido. Una salida errónea de Colombia, desplicente por el medio. Pero el mérito grande para Nathan Nández, que roba la pelota allí a 15 metros afuera del área. La juega para Suárez, este de primera se la devuelve. Y muy bien Nández, le limpia el campo y panorama, tocándole a la izquierda para la llegada con la bocina prendida para el gol, para Edinson Cavani, que la verdad le tiró
prácticamente que una lágrima el gol. Golazo de Uruguay, Cavani. 1-0 el equipo celeste. Suárez para Bentancur, llega y gol, llega y gol. ¿Qué será? Será penal para Uruguay. Salida de contra rápida, bueno, los primeros minutos, y hay que congelarlo en el minuto 6 el partido, en el primer tiempo y en el segundo. Ahí tenemos la posibilidad del segundo gol. ¡Qué bien, Suárez! ¡Qué bien! Cómo busca enseguida abrirse sobre un lado, arrastrar la marca, junta a dos colombianos. Bien también Bentancur, cómo roba la pelota, va a buscar el pase. Y bueno, allí en una jugada donde gana la posición de la pelota Bentancur, llega con el pie estirado. Tú sabes que no alcanza a tocarlo. Llega la pelota. El árbitro cobra penal. A ver del VAR si no le dicen algo. Cállate, no seas ahí, cagüete. Ahí tiro penal y te va a correr. Esta no te la llevo. Cállate la boca. Vos tenés que impartir justicia. Vos tenés que contar lo que ves. Esta no te la llevo. Penal para Uruguay. Que no te escuchen, que lo van a llamar del VAR. No llamó nadie del VAR. El teléfono está colgado. Mirá, parece el celular de Mario. No atiende. Hay penal para el equipo uruguayo. Le va a pegar Suárez. A ver, Maxi. La del Canario, gloriosa celeste. A ver, la tenés ahí. La quiero escuchar antes de relatar el gol de Uruguay. A ver. El penal, Rapallini lo haya cobrado y se vaya a realizar y lo vayamos a convertir. A nosotros nos perjudicó en una falta clara hoy, donde Cuadrado le hizo una clara falta a Viñera y terminó cobrando un tiro libre afuera del área a favor de ellos. A ver, Maxi. Señoras y señores, acomode la garganta, corra todo lo que tenga cerca. ¡Aten Pilato, viejita! ¡Cruza los dedos! ¡Tomó carrera el salteño! A ver, de salto llegarán noticias a Barranquilla. ¡Va a ir el Lucho! ¡Caminamos en 8 del segundo tiempo! Rapallini dice que no se adelante nadie. ¡Le va a romper el arco al Lucho! ¡Lo tiene entre ceja y ceja en la silla eléctrica Ospina! ¡Va a dar la orden el árbitro! ¡Habla con el centro delantero! ¡Habla con el arquero! ¡Va a pitar el árbitro! ¡Le va a pegar Suárez! ¡A ver! ¡Palucho! ¡Gol uruguayo! ¡Luis Suárez! De salto al mundo en la calurosa Barranquilla. Levanta temperatura la celeste. Se trepa el sueño catarí. Uruguay 2, Colombia 0. Golazo de Barraca Maldonado. Un paso de carrera. 25 goles de grito uruguayo. El goleador histórico de la eliminatoria. Cuando llegó la pelota ya tenía decidido a qué palo la iba a colocar. Y mientras Ospina se convertía en pájaro volando a su derecha, Suárez elegía el vertical izquierdo. Gol uruguayo, más contento que nunca. La frialdad y la categoría de un gran goleador. Acá se viene el equipo uruguayo, le va a pegar Núñez. ¡Pegale! ¡Le pegó! ¡Gol! Algunos tenés que tirarle de las orejas. Se lo rezongó por parte del Leo. Apareció en escena. El latigazo. ¡Qué momento! Darwin Núñez. 27 de este segundo tiempo. Gusta, gana y golea Uruguay 3-0. Darwin Núñez en 27. Gloriosa. Celeste. Nació del barrio del Picado. Fue un golazo de Barraca Maldonado. Pequeño de estatura, pero gigante hoy.
allí en Barranquilla, en la mitad del campo de juego, lo de Torreira. ¿De qué manera ha jugado este partido? Quitando, generando faltas, jugando de primera. Se la jugó de primera, Darwin Núñez por izquierda, puso carril para el medio y de derechazo Carretel para el gol. Lo fulminó a Ospina. Cuando Ospina se tiró contra el vertical derecho, la miró pasar. Golazo de Darwin Núñez. Gana Uruguay 3-0. Sí, sí, así en Barranquilla, donde nunca habíamos ganado. Godín, el capitán, se la devuelve a Viñas, que va a salir lentamente por izquierda. Va para Cavani, Cavani que intenta una pared con De la Cruz, que va a la marca de Juan Guillermo Cuadrado. Roban ellos, quitan ellos. La tiene Cuadrado, que toca con Espina, hacia atrás, hacia su guardameta. Nadie lo presiona. La tiene Ospina, el guardameta del Napoli, ahora defendiendo los colores justamente de su selección. Mina, que sale desde el fondo, desde la cueva, lentamente, tocando con Cuadrado. Se la devuelve para Mina, Mina que la tiene. Espigado, grandote, el jugador Mina. Ay, la roba Nández, se viene Uruguay, ta, 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 Cavani, 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 ¡gol! ¡Gol de Uruguay! ¡Cavani! ¡Cavani a los 4 minutos con 56 segundos! La mandó a guardar. Biel Nández robando el balón, no siendo egoísta. Se la cedió para el matador, que apareció con todo. Antes de los 5, Uruguay da la nota en Barranquilla. ¡Cavani! ¡Cavani gol! ¡Cavani el 21! ¡Uruguay 1! ¡Colombia 0! Bien de puntín o de dedo, como nos gusta decir a los uruguayos. Así definió Cavani, el matador que vuelve a reencontrarse con el gol, con la camiseta celeste. La presión alta que decía Gutiérrez en los primeros minutos terminó dando resultados. Soltaban a los jugadores menos dúctiles con la pelota, como Jerry Mina, que tuvo el error, la deja corta, presiona a Nández. Con los ojos bien abiertos lo ve entrar por izquierda a Cavani, se le da cortita y define el matador para poner el 1-0 y brindar tranquilidad en el arranque para el conjunto visitante. Gana la selección 1-0. Hicieron un negocio, comunícate con nosotros y te asesoramos oficialmente. La roba Bentancur, se viene Suárez, va a encarar Suárez, se viene Suárez para Bentancur, Bentancur en la mitad de la cancha, en la mitad del área, perdón, falta, falta y penal, falta y penal, falta y penal, 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 penal. Penal, 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 señores, para Uruguay. Contra, la roba Bentancur, se la cede para Suárez. Suárez se la devuelve para Bentancur y lo bajan dentro del área el voltija uruguayo. Marcelo, Marcelo, que no venga al VAR y que nos diga que no, pero por ahora es penal para Uruguay. Sí, yo creo que es penal. Intenta puntear la pelota arriba el futbolista, uno de los zagueros, el número 13 justamente de combinado, y para mí le toca la parte del muslo, la parte del costado de la pierna a Bentancur, que evidentemente se deja caer. Era una devolución, no era de las mejores la devolución, pensé que podía ser rastrera, fue picando, iba a tener dificultades Bentancur, quizás si le ponía el cuerpo el defensor del conjunto Murillo, el defensor del conjunto colombiano, impedía que rematara, pero en definitiva, la primera que tuvimos, otra de las cosas que le dije, si nosotros no contragolpeamos y no le hacemos sentir incómodo, va a ser un monólogo que iba haciendo justamente hasta los 5 minutos, la primera que tuvimos para contragolpear, error de Jámeno queriendo driblar ahí con el equipo todo volcado hacia arriba, la roba Bentancur de gran partido, y esto puede terminar en el segundo de Uruguay. Se viene Suárez, el que se va a hacer cargo de la pelota, del penal, desde el punto blanco, es el Lucho Suárez, el hombre que tiene 62 goles con la selección uruguaya, el hombre que tiene 24 en las eliminatorias, es el máximo goleador de esta competencia, el máximo de Uruguay y el máximo de todos, no hay nadie más, salvo su compañero, ¿no? Salvo su ex compañero Messi, que también tiene 24 goles. Ayer se lo anularon, hubiera llegado a 25. Bueno, va Suárez. ¿Mi compañero? No, 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 el compañero del Lucho. El compañero de Luis Suárez, que se hará cargo de un nuevo penal en esta eliminatoria. Será el cuarto en los pies de Luis Suárez, el cuarto que le sancionan a Uruguay. Cambio, cambio, cambio. Red de Pago en La Cruz tiene cambio. Compra y venta de dólares, reales, euros y argentinos. 18 de julio y Castañeto de 7:30 a 21 horas. Cambio, cambio, más auto de Alianza 2000. Efectividad del 100% para el número 9, que toma distancia de la pelota hacia donde termina el área grande de Ospina, que frota sus manos. El guardameta colombiano que está en la línea de cal está cuidándolo de naranja. De blanco está Lucho Suárez. El árbitro dice no se adelanten, no se adelanten porque va de nuevo. Está Suárez que mira la pelota.
mira el balón, Ospina lo mira a él, mira la pelota, va a indicar hacia adelante, que juegue, que patee, patee el señor Rapalini, se viene Suárez, podemos tener el segundo a los pies del número 9, va Suárez, toda distancia, ya está la orden, Suárez, 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 gol. ¡Gol! De Uruguay, el Lucho, Luis Suárez, el máximo artillero uruguayo, el máximo artillero con esta camiseta, a los 53 de juego de penal, pone a ganar a Uruguay, 2-0 en Barranquilla, el Lucho goleador, Luis Suárez de penal. Decíamos que el equipo no podía resignar la fase ofensiva, que tiene con qué, vaya, si tiene con qué con estos delanteros. El cambio no nos había gustado porque se había retrasado el equipo, pero la primera que pudimos contragolpear, pisamos fuerte, fuimos profundos, llegó el penal de este gran jugador que es Bentancur, que está redondeando un partidazo, lo cambió por gol Suárez, 2-0, una distancia impensada en el antes del partido, la tiene Uruguay, arrancando el segundo tiempo. Pura raza fútbol para vos. 71 minutos de juego, señores, gana Uruguay 2-0 en Barranquilla, se viene Bentancur, el hombre que se encarga de la pelota, intentó un pase para el cabecito Rodríguez, el recién ingresado, pero no llega por un puntín, por un centímetro, por dos tal vez. Mina, la pelota va a llegar a Mina, no, la tiene Mojica con un saque de banda, un saque de mano y de banda. Va Mojica, que como les dije en el primer tiempo no es el Pepe. Mojica hacia el medio para Cardona, el hombre que cuando ingresó intenta ser el enlace, el hombre que enlace la defensa con el medio y después entregársela para James para que se haga cargo. La tiene Núñez, le va a pegar Núñez, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Uruguay! El 11, Darwin Núñez, con un remate bárbaro de larga distancia, con un remate exquisito, esquinado, lindo, potente. Darwin Núñez, al minuto 72, pone a ganar a Uruguay. Ahora estamos 3-0 en Barranquilla. El botija Darwin, el del Benfica, el de los goles en Europa. Darwin Núñez con un bombazo. Darwin 3, Uruguay 3. Colombia en Barranquilla 0. Pegale, pegale, y le pegó nomás Darwin, Darwin viejo nomás, sonrisa socarrona del maestro, se salió bien la movida, teacher, entró Darwin, la mandó a las piolas, 3-0, hay que pegarle, de larga y de media distancia, arrasamos el partido, ahora sí con 3 goles, quizás la diferencia en el trámite no es esta, pero qué le importa a la gente, Uruguay en carrera nuevamente en eliminatorias, Uruguay 3, Colombia 0. Se camina el partido en el comienzo y Uruguay lo juega arriba, la tiene Suárez dentro del área, recibe el lateral de Cáceres, lo marcan justito, toca la pelota a la pasada saliendo James Rodríguez, un pase largo a terreno uruguayo, no hay nadie casi de Colombia, fácil el cierre para Viña, se queda con la pelota interceptando y soltando más atrás, referencia a Godín, vos para mí, yo para vos, otra vez con ella Viña saliendo por el sector izquierdo, la pelota baja a la mitad del campo, la tiene Cavani, buen pase, tres dedos buscando a De La Cruz, le pone el cuerpo en el fondo cuadrado, gana posición, pasa llave en el fondo, le va encima, todo el tiempo De La Cruz, suelta atrás, se mete a la cueva, cuadrado con Ospina, ahí está el arquero colombiano, tiene cerca a Mina, Mina con la pelota, caminando dentro de su área, sale desde el fondo el equipo colombiano, tiene tapado el pase que buscaba a su izquierda, elige a la derecha, cuadrado otra vez con ella, atrás Mina, Mina con la pelota en la raíz del equipo, levanta cabeza, el pase es a la mitad de la cancha, la está robando Uruguay, la lleva Nández, Suárez pide por la derecha, Nández para acabar y tiene el gol, remata, ¡gol! ¡Gol! ¡Uruguayo Cavani! Robó Uruguay, manejó Nández y le dijo, hoy volviste Edil, tomá y hacelo, reencontrátenos ya con la camiseta, reencontrate con la red y Cavani, invadió el área por la izquierda y metió el primer naranjazo de su eliminatoria, Uruguay 1, Colombia 0 en Barranquilla, el gol es salteño, el gol es de Cavani. Por decir fútbol, en M24. Se posicionaba arriba Uruguay, presionaba muy bien Cavani sobre Barrios. Los otros volantes de Uruguay, ¿verdad? Los dos volantes del medio de Uruguay, el doble 5,
también presionando a los dos volantes interiores de Colombia, pases tapados, recuperación muy buena de Nández, que además de recuperar después resuelve notable, porque fija a los defensores y en el momento justo, con el timing perfecto, abre la pelota para que Cavani defina por abajo del cuerpo de Cherry Mina, que intentaba bloquearlo, y lejos del alcance del arquero Espina. Un golazo de Uruguay y resultado de la idea que planteó el equipo desde el comienzo del partido. Sorprenderlo a Colombia y pararse mucho más adelante de lo que seguramente el propio equipo colombiano esperaba. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Bentancur, qué buena pelota que roba Bentancur. Tira para Suárez, me gusta. Corre por la izquierda, devuelve para Lolo, pisa el área. Bentancur, ojo, si remata, no puede rematarlo. Toca abajo, cae dentro del área. Y el árbitro, ¿qué dice? ¡Penal! ¡Penal para Uruguay! Minuto 7 del segundo tiempo. En el mismo momento casi en el que en el primer tiempo Uruguay se puso en ventaja. Una combinación de Bentancur con Suárez. Suárez le devuelve la pelota, lo tocan al Lolo. Lo tocan dentro del área colombiana y es penal para Uruguay, que tiene uno y que quiere dos, Santi. Vamos a ver qué dice el VAR. Es una buena recuperación de Bentancur. Sí, es penal, es penal. Para mí es penal y es claro. Y el árbitro lo cobra inmediatamente. Es una buena recuperación de Bentancur. Arriesga mucho James, que quiere hacer una moña muy complicada en muy poquito espacio. Recupera Bentancur, lo larga a Suárez, que le hace un muy buen pase a Bentancur. Sinceramente pensé que iba a llegar el defensor colombiano a restar, no resta bien y termina embistiéndolo a Bentancur, ¿no? Y para mí es falta. Vamos a ver qué dice el VAR, yo no sé si la van a chequear o no, da la sensación que no, y Uruguay tiene la gran oportunidad de poner un 2-0, que obviamente no sería definitivo, ni mucho menos, pero lo dejaría en una enorme posición como para seguir trabajando este partido con grandes posibilidades. Luis Suárez, el dueño de la pelota, ha anotado 3 goles de penal en lo que va de la eliminatoria. Suárez. 2 con Ecuador y 1 con Chile. Claro, claro. 5 goles tiene Uruguay, contando el de Cavani en el comienzo de este partido. Guzmán, te estoy pisando las flores, las disculpas del caso. No hay problema, Martín. David Ospina le atajó un penal a Luis Suárez con Suárez en Barcelona y él en Napoli el 8 de agosto del 2020 por la Champions League. Cosas que han pasado y no tienen por qué volver a pasar. Hay penal para Uruguay, pelota pesada, Uruguay tiene uno. Uruguay quiere dos, encuentra plata en el bolsillo en el comienzo del segundo tiempo. El equipo uruguayo, y ojalá sirva para invertir en ventaja ampliada. Estamos en los 8 minutos del segundo tiempo en Barranquilla. Uruguay gana 1-0 desde los 5 del primero cuando el otro salteño, Cavani, en su vuelta a la selección uruguaya, hizo el gol de la diferencia. Uruguay gana 1-0. Busca el segundo penal para Uruguay en Barranquilla. Inmejorable momento para ampliar la diferencia. Le va a pegar Suárez, como contra Chile, como contra Ecuador. Suárez desde el punto del penal, atento el portero colombiano Ospina. Se paraliza el país. Pelota pesada. Falta la bola de pasto seco cruzando el área en el Metropolitano de Barranquilla. Brazos en jarra para Luis. Se activa en cualquier momento la cuenta regresiva. Tic-tac. Efímero en el Roberto Meléndez. Le va a pegar Suárez. Uruguay gana 1-0. Busca el segundo Suárez. Da la orden el árbitro Rapalini. Suárez. 3, 2, 1. ¡Gol! 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 Uruguayo. Toma la voz. Dásela a Luis Suárez, imponente, impecable, desde el punto del penal, perfecto, como contra Chile, como contra Ecuador, también contra Colombia, el arquero Ospina se desmorona hacia su derecha y hacia su izquierda, la pelota de Suárez como un flechazo, un salteño tempranito, un tal Cavani, un salteño ahora, un tal Suárez, Uruguay 2, Colombia 0. Por decir fútbol, en M24. Bueno, era un momento duro para Uruguay porque Colombia se venía arriba, había tenido aproximaciones peligrosas, un cabezazo espectacular de Dubán que generó una gran atajada de campaña, pero una gran recuperación, un buen contragolpe y un penal que le da la oportunidad a Suárez de abrir su pie, definir muy bien ante un Ospina que se tiró para el otro lado y Uruguay que se pone 2-0. Falta un montón todavía, pero es una situación muy favorable para Uruguay. Ojalá que Colombia se desespere, que deje más espacio y que Uruguay pueda controlar el partido. Ojalá que sea con la pelota, y si no es con la pelota, que sea con contragolpes punzantes, que ojalá nos puedan ofrecer más posibilidades para seguir aumentando el marcador. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Del Pitch TNT. Aquí está Godín, mitad de la cancha, le queda Torreira, suelta de primera. La pelota por bajo, viene Uruguay, me gusta. Remata de lejos, Núñez al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo, no! ¡No,
Núñez de lejos, Darwin Núñez. Le pegó de 30 metros, la metió en el trampero abajo. Contra el caño derecho, la pelota picando. Y el de los pases que no siempre salían bien. Borra con el pie, lo escrito antes. Y desde lejos emboca el arco colombiano para que Uruguay tome ventaja de 3 goles. Que a esta altura se parecen mucho a 3 puntos. En la fecha 3 de la eliminatoria, Uruguay le gana a Colombia por todo lo alto. Y en Barranquilla el tercero por los goles que van a venir. Es de Darwin Núñez. Por decir fútbol, en M24. Y era un escenario probable que Uruguay convirtiera otro gol, porque Colombia estaba desesperado, Uruguay estaba haciendo un muy buen partido, anticipa a Godín de cabeza, Torreira de primera para Darwin Núñez, todo por el carril central, y el jugador del Benfica no creyó en nadie. Le pegó con la derecha, bien abajo, la pelota le pica antes al arquero, muy difícil, una vez que pica ahí la pelota se hace muy rápida, Ospina que no llega, y Uruguay pone el 3-0, y yo voy a decir lo mismo que dijo el Tincho. Son 3 goles que se parecen mucho a 3 puntos. Yo nunca voy a decir que está liquidado, jamás lo voy a decir. Pero qué linda que está para que Uruguay consiga 3 puntos en donde nunca llegó a cosecharlos, ¿eh? En el infierno de Barranquilla. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Ahí está jugando la pelota contra la derecha para Cuadrado. Cuadrado devuelve con Mina. Se viene Mina lentamente contra la mitad de la cancha. Presiona Hernández, recupera Uruguay. Se viene Hernández. Atención, le va a perder el arco. No, va para acabar y está. ¡Gol! Cavani a los 5 minutos, a los 5 minutos del primer tiempo, le vengo diciendo, está adelantado Uruguay, presiona, ya se había equivocado Colombia varias veces, no salía, bien Nández jugándola para Cavani, que cuando hicimos el comentario en la previa le dije, Cavani tiene que jugar siempre, definió tranquilo, como agua de tanque, definió contra la derecha. Nada que hacer para Ospina, la pelota se metió contra cerca de la base del vertical izquierdo del arco que sería el de la Colombia en zona central y ya le gana a Colombia 1-0 y tiene que seguir jugando así, ¿eh? Ahora no me vengan con meterse atrás, ni esperar, ni un carajo, tiene que seguir jugando así porque hasta el momento había sido todo Uruguay, si bien Colombia tenía la pelota, no podía salir del fondo y a los 5 minutos del primer tiempo, Uruguay le gana a Colombia 1-0 en Barranquilla, Leo. Claro que sí, Alberto. Formidable el taco que le hizo Suárez a Hernández y Nández. Con esa sutil se la pone a Cavani y la clava bien en el palo abajo, ¿eh? Y Espina ni la vio, Alberto. No, impresionante la tranquilidad. Ahí la roba Betancur, se viene Betancur, pica Suárez, allá está Suárez metiéndose por la izquierda, la mete al medio nuevamente para Betancur, cae Betancur, a ver qué cobra el árbitro. Penal para Uruguay. Viste que te dije, Julito. Viste que te dije que a Suárez hay que tenerlo siempre porque Suárez hace esta cosa. Obviamente que es toda de Betancur, pero se la pone contra la zurda y mirá cómo se la vuelve a meter a Betancur. Que fabrica un penal que fue penal, pero como ve que llega primero el colombiano, se pone adelante. Fue falta, Alberto. Fue falta. Vos sabés que sí, yo creo que sí. Igual es bastante finita la jugada, Yo creo que sí, pero igual después el colombiano la toca con la mano cuando cae, igual, No sé si viste. No, fue falta. Pero fue bueno. Falta, pero clarísima falta. Clarísima. Aparte, Betancur viene bien. Betancur en este partido se cansó. Se mandó una cagada tremenda en el primer tiempo regalando una pelota atrás a Uribe, ¿te acordás? Pero después se cansó de robar pelota Betancur este partido. Pero te dije que la mitad de la cancha era una crema, te dije, Alberto. Es que era una crema la mitad de la cancha y también una crema la defensa. Bueno, ahí está sobre frente a la pelota. Uruguay puede aumentar la cuenta.
7 minutos, casi 8 del segundo tiempo. Ahí está Suárez frente a la pelota. En su pie derecho tiene el segundo de Uruguay. En esta tarde de Barranquilla, que Colombia lo hace jugar Uruguay a las 3 y media de la tarde, con humedad, calor y todo. Y está a punto de ver su valla vencida por segunda vez. Ahí va Suárez frente a la pelota. Toma carrera hasta el borde del área mayor. En su pie derecho tiene el segundo gol de Uruguay. 8 minutos del segundo tiempo. En Barranquilla, Uruguay gana 1-0 con gol de Cavani. Ahora Suárez tiene la posibilidad de aumentar la cuenta y poner a Uruguay 2-0 arriba. Ahí está Suárez frente a la pelota. Va a dar la orden Rapalini. Da la orden Rapalini. Vamos arriba. Corre Suárez. Está el uruguayo Luis Suárez. La acarició contra la derecha. Ospina. Contra la izquierda de Ospina, que se tiró contra la derecha. Y Uruguay en Barranquilla le gana 2-0 a Colombia. Y creo que nadie puede discutirlo, ¿no? Porque Colombia, si bien tiene la pelota, la verdad que no ha hecho mérito suficiente para ni siquiera empatar este partido. Uruguay le gana 2-0 en Barranquilla a Colombia, Leo. Sí, ni que hablar, con qué calidad le pegó Luis, con qué calidad, tiene ese toque fulminante. Quedó, Espinas quedó, pero no sabía dónde iba la pelota, la colgó contra el palo y quedó como loco Espina, y todavía Suárez va y le dice, mirá, viste que te la metí de vuelta, y bueno, le rompí el culo de vuelta al pobre Espina. Acá para, ahí viene la pelota para Cardona, Cardona que la mete contra la zurda, otra vez con Mojica que la revienta violentamente, saca bien con golpe de cabeza Godín para Torreira. Torreira la juega con Darwin y le sale Darwin, prende el arco, ¡arco, gol! ¡Gol! 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 ¡Uruguayo Darwin Núñez! ¡Uruguay no va! Te dije que Uruguay estaba más cerca del tercero que Colombia del descuento. ¡Prendele al arco! ¡La clavó contra la base del vertical derecho de Ospina! ¡Golazo! ¡De Darwin Núñez, Uruguay le gana! 3-0 Colombia en Barranquilla. ¡Golazo, Alberto! ¡Golazo, Torreira se la pasa a Darwin. La clavó bien contra el palo allá abajo. Ospina no pudo llegar. Quedó muerto Ospina. Mirá la cara de Ospina. La cara de él no la puede creer. ¿Cómo se la metió? Por favor. Uruguay 3. Colombia 0. Tenía razón. Y Julito Camacho. Tenía razón. Poné pibes arriba. Y esto le podíamos dejar pintar la cara a Colombia, Alberto. Bueno, y ahora es hora de que salga Cavani, porque está cansado. Y a ver si se va a pasar algo. El martes en el centenario son fundamentales Suárez y Cavani, ¿no? Suárez y Cavani, ¿no? Sí, imponente, marcan presencia ahí. Viene Brasil al momento. Está para el golpe, Viene, sí, pero es que sí, pero es que se nota. Se nota, la pelota la tiene Colombia, pero no sabe qué carajo hacer con ella. Mina va tocando la pelota en dirección de Cuadrado, Cuadrado con Mina otra vez. Mina sale desde el fondo, ahí va... El grandote, número 13, jugó mal la pelota, la ganó Nández. Pica Suárez, la tiene Nández. Metió para Cavani por el primero, tiro gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo Cavani! Cavani ganó la pelota a Uruguay en la mitad de la cancha. En la presión de Nández. En el toque para la entrada muy inteligente de Nández. Sobre Cavani, que apareció por izquierda, y Cavani de primera definió ante la marca de Mina y ante el cierre del arquero, cruzando la pelota contra el vertical izquierdo para marcar la apertura en el partido. Edinson Cavani, matador, matador, matador. Uruguay 1, Colombia 0. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué buena noticia, ¿no? Arrancar, primero arrancar presionando y segundo arrancar con un gol a favor. En una jugada en la cual hay una buena intercepción de Suárez, que es el que provoca la primera pelota, la recuperación de Nández
Y yo quiero destacar cómo Nández tiene que tomar una decisión. Se la da a Suárez, que venía bien por la derecha, o a Cavani. Yo tengo la sensación que él se dio cuenta que todo el mundo estaba esperando que se la diera a Suárez, se la termina dando a Cavani, que le pega justito para poner el gol. Como para empezar el partido con cierta tranquilidad. No quiere decir nada, simplemente eso, empezar con tranquilidad. Y en su primer partido como titular, después de 8 meses, Edinson Cavani marca su gol 51 con la selección uruguaya. Richard Trinidad, Martín Sopi y Gustavo Tejera como cuarto. La pelota la tiene James, James pierde con la marca de Bentancur. Bentancur para Suárez, Suárez levanta el medio para Bentancur. Bentancur viene contra el punto, penal. Caía en el área Bentancur, penal. Penal que marca el árbitro. Yo confieso que para mí me dejan dudas. Debo confesarte que yo no lo vi. Para mí no fue. Pero vamos a ver. El árbitro lo sabe. Vamos a ver qué dice el VAR. Si es que hay VAR acá, ¿no? Sí. La pelota. Vale. Yo creo que para mí no lo toca. Pero bueno. Es una percepción que puede ser equivocada. Lo que pasa es que le cruza la pierna de una manera muy peligrosa. Va con una pierna, ¿no?, muy arriba. Enseguida el árbitro igual termina marcando el penal. Lo sí. Otro. No le dio a Suárez con la explosión para encarar él, por eso esperó subir Rodrigo. Claro, ahí al árbitro lo están rodeando. Ospina, Murillo, Cuadrado, Mina también. ¿El de la falta fue Murillo o fue Mina, no? Creo que fue Murillo. 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 Por ahora el árbitro conversa con los jugadores. Suárez toma la pelota. Para ejecutar el penal que pasó. El pelado Cáceres abre los brazos. No entiendo, ¿qué pasa? ¿Qué onda acá? Pateá. Ahí está Suárez conversando con Rapalini frente a Ospina en el minuto 7 del segundo tiempo. Una chance para Uruguay realmente extraordinaria. Tavares toma agua, observa desde el costado del banco de suplentes y espera a ver si se ejecuta o no el penal. Parece que sí, porque ya fue el árbitro a pedirle a Ospina que se ubique en el medio del arco y quedó Suárez parado junto a la pelota. Es un momento clave del partido. 8 minutos se van a cumplir. Rapalini sigue hablando con Ospina. Suárez espera que el árbitro termine esa conversación para tomar una carrera que tiene 5, 6, 7 pasos. Va a arrancar desde la media luna. 8 minutos se van a cumplir. Uruguay está ganando 1-0. El árbitro camina en el borde del área, mirando atentamente que nadie invada la zona. Le va a pegar a la pelota a Suárez. Gana Uruguay 1-0. La mirada puesta en la pelota. Los dos, el arquero y el delantero. El árbitro camina mirando el desenlace de la jugada. Va a pitar Rapalini. Arrancará Suárez. Ahí pita el árbitro argentino. Ahí viene Suárez. 8 y medio. Suárez tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo Suárez! Suárez tocó la pelota a la izquierda del arquero que optó por ir hacia su derecha. Y Uruguay, que ya ganaba el partido desde la primera parte, saca 2 de ventaja en el infierno de Barranquilla. La locura es uruguaya. Suárez de penal. Uruguay 2, Colombia 0. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Yo me seguiré poniendo nervioso toda la vida cada vez que hay un penal, ¿no? Pero qué jugador Suárez, qué lo tiró. 4 goles de penal lleva convertidos en la eliminatoria. 2 en un mismo partido. La seguridad con la que se enfrenta la pelota, la tranquilidad para definir. En una jugada que yo insisto, para mí es muy polémica, no me importa. Uruguay consigue otro gol, saca una ventaja de 2 goles y ahora habrá que remar de aquí al final tratando de aguantar una Colombia que va a salir enfurecida a buscar el segundo, el descuento y si es posible el empate. 4 goles para Suárez en la eliminatoria, los 4 de penal para el goleador de esta eliminatoria, el goleador celeste. También tiene un equipo, perdóname Pepe, un equipo un poquito más fresco, ¿no? Y eso le permite de repente tomar alguna libertad. Viene Darwin, le pegó al arco. ¡Gol! ¡Gol!
Darwin Núñez, el remate de 30 metros abajo contra el vertical derecho de Darwin Núñez para poner a Uruguay 3-0 arriba y pintar una enorme sonrisa en todos nosotros. Darwin Núñez, Uruguay 3, Colombia 0, 27 para 28. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Había sorteado el momento más difícil del partido después del segundo gol, cuando Colombia lo atropelló a Uruguay, cuando empezó a generarle realmente muchísimos problemas, muchísimas dificultades, y a partir de allí no había podido respirar. En el momento en que se lo sacó de arriba, empezó a manejar la pelota de otra manera, se serenó, se posicionó en campo de Colombia, y ahí aparece esta jugada de gol. Casi como una consecuencia de lo que había pasado en el partido, en el momento en que Colombia no pudo insistir más, Uruguay respiró y encontró el tercer gol. Y abrazos para Darwin Núñez. La verdad que los jugadores colombianos miran al suelo, no saben qué les está pasando. Tabárez que sonríe. Tercero de Uruguay. Para que la robó Uruguay, viene Nández, va a tirar el gol de Cavani, dale que gol de Cavani. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! Cavani, el número 21, qué bien que presionó Uruguay con Suárez, con Nández, qué bien Nández amagó a tirar a la derecha para Suárez, la tocó a la izquierda para Cavani, qué temple, qué categoría, qué serenidad, punteó la pelota por abajo del zaguero, lo dejó prácticamente parado Ospina, que esperaba la pelota al palo derecho, el esférico entró a la izquierda, pasa a ganar Uruguay. Vas a ganar la celeste, que juega de blanco, pero que juega con el corazón celeste en Barranquilla a los 5 minutos y medio. Aparece Cavani en una presión bárbara de Uruguay y una definición exquisita del matador. Uruguay 1, Colombia 0, apareció Cavani. Me regaló el fondo de Colombia, el número 13, Jerry Mina, da una pelota al medio, la roban y el resto todo bárbaro. Notable Nández, amagó por derecha, tocó para la izquierda y el resto, el hombre del gol o uno de los del gol, como es Edison Roberto Cavani Gómez, antes del minuto 5, gana bien Uruguay 1-0. Gana bien porque presionaba en territorio y casi área colombiana el conjunto celeste. Y a eso jugó y por eso vino, porque fue a buscar el error colombiano, que llegó, falla en la salida del conjunto cafetero, notable Nández, porque amagó entre a dárselo y a Sáenz o rematar al arco, lo vio solo al matador, y Cavani en lo que más sabe y en el área, al fondo del arco, gana la celeste en Barranquilla. Golazo de Mecánica Quay, para su vehículo, lo mejor que hay. Bruno, su relator. Puntos. Hay tiro libre que va haciendo la selección de Colombia, la pelota la viene a marcar Bentancur, la robó, tirásela Suárez, viene para Lucho, va a encarar Lucho, Lucho tira el medio para Bentancur, ahí no lo tocaron a Bentancur, penal, sí, penal, lo tocaron a Bentancur, penal, la robó Murillo cuando fue a despejar la pelota, se llevó la pierna de Bentancur, penal para Uruguay, lo tocaron, lo bajaron a Bentancur, ganó otra pelota Uruguay. Ganó otra pelota en el press en Uruguay, señores, hay que ver después la posición de Suárez en el pase de Bentancur, pero lo cierto es que lo tocaron el jugador de la Juventus, señores, en el área, cuando fue a buscar la pelota, llegó tarde Murillo, penal para Uruguay en los 6 minutos y medio del segundo tiempo. Seguramente Suárez va a asegurar el partido, no creo que por la escasez de peso ofensivo de Colombia pueda revertir, si convierte este penal, puede revertir el trámite y el final del juego. Tengo dudas de la posición de Suárez cuando arranca la jugada, Oscar Gama. Sí, pero la receta de Uruguay es la misma que el primer tiempo. La presión ahí en la salida colombiana buscando el error del conjunto cafetero. Nuevamente Suárez, muy bien por izquierda. Sombrerito para habilitar al de la Juventus, Bentancur, que tenía el remate, lo derriban. Vamos a ver si encontramos el segundo para empezar a asegurar algo.
más que nunca este 2020. Lo despedimos con regalos. Agroveterinaria Encina y Biogenesis Fago sortean entre quienes compren cualquier producto de este laboratorio importantes premios. El sorteo se realizará el 31 de diciembre. Agroveterinaria Encina y Biogenesis Fago, siempre, siempre para más. Bueno, están esperando. Yo creo que algo le están diciendo a Rapalini. Por ahora parece que hay penal. Tengo tiempo para otra. Ahora las noticias y la transmisión del Super Deportivo también por Tacuanoticias.com. Las mejores burgues del condado, la napolitana sin rival y el chivito más completo son de Virú. Además, el delivery más rápido de la ciudad. Llamando al 463-25415. Ya lo sabes. Te hablo de Virú, Catalina 98, frente al auto delivery 463-25415. Bueno, se arma la escenografía. Va fina hacia el arco, señores. Toma carrera Suárez, penal para Uruguay, 8 minutos tenemos del segundo tiempo. Ospina está en el arco y Suárez tomó carrera hasta la media luna. Va a llegar para rematar el salteño a los 8 minutos del segundo tiempo, penal que va a tomar Uruguay. En la cabecera del Amsterdam tomando como referencia el Estadio Centenario. En la cabecera del Polideportivo tomando como referencia el Goyenola. Va a llegar Suárez, atención, va a pitar el árbitro y va a llegar Lucho para rematar el número 9. Ahí toma carrera hasta la media luna. Va a dar la orden el argentino. Va a llegar Suárez. Atención, va el pistolero. Va, llegó Suárez. Tiró. ¡Gol! 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 Uruguayo Suárez. Suárez, a la izquierda, hacia la derecha, Ospina, la tiro suave, pero justa, precisa, milimétrica. La pelota entró pegadita, el palo pegado al poste izquierdo, hacia la derecha fue el arquero. Y a los 9 minutos del segundo tiempo, en Barranquilla, Uruguay da otro zarpazo grande en las eliminatorias. Le gana Colombia 2-0, apareció Lucho Suárez de penal. Gana Uruguay y gana bien por 2-0 frente a la selección colombiana. Abrió el pie y la mandó suave abajo, brillante, contra la base del vertical izquierdo. 2-0 a los 9. No creo que Colombia tenga fútbol ofensivo para dar vuelta a este juego. Toda la categoría del goleador histórico uruguayo, toda la jerarquía del mejor goleador de la historia del fútbol celeste. Lo miró a Ospina, lo dejó que se jugara a la derecha y la puso mansita a la izquierda. Golazo de Uruguay que gana 2-0. Golazo de Mecánica Quay para su vehículo, lo mejor que hay. Bruno, su relator. Acaba sacando Uruguay, viene para Bentancur, tira para el cabecita Rodríguez, no llega Jonathan. La pelota se escapa afuera y lateral que tiene que hacer la selección colombiana con Mojica. El número 17 para sacar. Le queda en el partido 18 minutos prácticamente. Está para sacar a Mojica, la está pidiendo James Rodríguez, la está pidiendo también por adentro. Allí es Jorge Cardona, viene para Cardona, va para Mojica, levanta de zurda. El esférico por arriba va a sacar Godín, gana Godín. Por arriba implacable el capitán uruguayo. La pelota viene para Núñez, animate, va a tirar, tiro. ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Uruguayo! ¡Núñez! ¡Anda derechito, Núñez! ¡Señores, el artiguense paró la pelota! ¡Levantó la cabeza! ¡Apuntó y tiró la bala blanca abajo contra el palo derecho! ¡De 25, 30 metros! ¡Remató de derecha! ¡La pelota se metió abajo cuando volaba! ¡Volaba Espina! ¡No podía llegar! ¡Y Uruguay golea en Barranquilla! ¡Rompe la historia! ¡Revienta el tablero! ¡Hace saltar las agujas! ¡Uruguay gana en la calurosa Barranquilla y golea! ¡Uruguay 3, Colombia 0! ¡Apareció el de Artigas! ¡Apareció Darwin Núñez! A 4 metros por lo menos afuera de la media luna del área penal. La importancia de tirar de afuera. Un bombazo espectacular que se clava abajo del David Ospina, que nada pudo hacer. Se tiró pero no llegaba nunca. Se anidó en las piolas, en el vértice de la cara inferior del parante derecho. 3-1, 3-0, gol impresionante
del joven nuevo goleador de Uruguay. Ratifica todo el gran momento que está pasando en Benfica y en el fútbol europeo. Darwin Núñez la recibió en tres cuartos de cancha, 3-4 pasos con la pelota nada más, para tener eso que tienen los goleadores: levantar la cabeza, mirar el arco, prenderle de lejos, clavarla contra el palo derecho de Ospina. Un golazo del pibe artiguense. Gana Uruguay, gana, gusta y golea la celeste que juega de blanco. Golazo de Mecánica Guay. Para su vehículo, lo mejor que hay. Bruno, su relator. Atención, que rebota la pelota, Hernández abierto. Si lo van las Suárez, puede ser Hernández. Va a cavar y va a cavar y va a cavar. ¡Gol! 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 De Uruguay, Edinson Cavani. ¿Qué hacían los colombianos aquí al marcar? Venía Hernández por la derecha, se abrió Suárez, marcó a Suárez. Por la izquierda se abrió Cavani, lo toma Cavani. ¿Y ahora qué hago?, dijeron los colombianos. Vino para el Eddy y el matador Cavani. Volvió un día y la mandó a guardar Cavani, la mandó adentro. Uruguay gana 1-0, Cavani a los 5. Le dije en parte del comentario de la importancia de Hernández jugando allí, saliendo de la mitad de la cancha para pelear y para robar una pelota. Habilitó perfectamente a Cavani. Cavani definió en forma excelente al otro palo del golero. Le pasó por debajo del cuerpo el remate de Cavani al hombre de la defensa colombiana. Vino Uruguay, Hernández robó, ganó Uruguay en la mitad de la cancha. Pellizcó una pelota, le dije antes del partido, ¿qué tenemos que hacer? Robar y salir rápido, al contragolpe, tomar a contrapié. El factor sorpresa es fundamental. Uruguay le gana 1-0 a Colombia. Relata Conde, comenta Bertorelli y el fútbol está en su lugar. Bueno, la pelota, Uruguay se viene con la pelota, va para Suárez, pisa el área, Suárez adentro, Lolo, va para Rodrigo, pisa el área, Rodrigo Bentancur, que cobró penal para Uruguay. Sí, señor, penal para Uruguay, le bajaron a Lolo. Aceleró Suárez en el contragolpe de Uruguay. Penal para la celeste. ¿Qué les dije? Hay que robar la pelota y salir rápido para sorprender, ¿eh? Y ahí Uruguay sorprende, y ahí Uruguay llega, ¿eh? Y ahí la penal. Yo lo dije enseguida, penal, ¿eh? Robamos, salimos rápido, ¿eh? Encontramos desnuda la defensa y vamos a ver qué pasa, porque aquí va a haber boliche, ¿no? Sí, sí, sobre todo van a revisar el pase inicial de el pase inicial, nada. No, fíjate, el pase inicial está perfecto. Fíjate. El pase inicial, nada. Roba en la pelota. Segunda línea. ¿Qué es el pase de Bentancur cuando roba la pelota a Suárez? No, cuando Suárez se la devuelve. No, si venía corriendo de atrás Bentancur, no, esa no. Fíjate. Pueden llegar a revisarse si falta o no. Se lo dije antes del partido. Pero se yo lo no dije. Creo, no está conversando el árbitro. No lo van a llamar, fue penal, no hay dudas. Penal que va a tomar Suárez para Uruguay. Se lo dije antes del partido, se lo dije en el entretiempo. Tenemos que robar la pelota, tenemos que encimar, tenemos que sorprender, tenemos que encontrar la posibilidad desnudando al rival. Esa era y esta es para que Uruguay pueda llegar en esta incidencia a marcar el segundo. Está preocupado Quiroz, el técnico. Tranquilo el Troesma, tomando agua. Allí está el Troesma, que sabe largo de esto. Está tranquilo el Troesma. Y nosotros, yo por lo menos tranquilo con el maestro en el banco de Uruguay. Y hay muchos que se ponen nerviosos, pero son los contras de siempre. Que mañana si Uruguay gana, no sé qué van a decir. Se morderán la lengua y será una muerte por envenenamiento. No van a ser muertes por coronavirus. Bueno, se van a cumplir 8 minutos. Que no le echan la culpa al coronavirus, pobre, de vuelta. No, que no tiene nada que ver con esto. Tiro penal para Uruguay. 8 minutos se van a cumplir del segundo tiempo. Está buena esta. Vamos a ver si logra Suárez pegarle bien a la pelota. Allí se va a adelantar Luis Suárez con el penal favorable Uruguay. Ospina en el arco. Espera a Ospina el remate de Suárez. Se va a adelantar 8 minutos. Va a venir el tiro penal favorable a la selección uruguaya, el anotador histórico de Uruguay, Luis Suárez. Se va a adelantar con el tiro libre el salteño. El primero fue de Cavani, el otro salteño quiere el segundo. Concentrado Suárez para el remate, le va a entrar con pierna derecha. Allí espera en la silla eléctrica, está Ospina. Se va a adelantar Suárez. No hay corriente. Allí está Suárez para pegarle, le va a entrar con pierna derecha, va a dar la orden Rapalini. Va a crear expectativa en Barranquilla. Se va a adelantar Suárez. Allí va Suárez, entró, llegó, tiró. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo Suárez, Luis Suárez. Luis Suárez, experiencia, sabiduría, jerarquía.
clase, atributos que le sobran al 9 de la selección para dejarlo totalmente desairado a Ospina, para que el arquero se juegue a la derecha y Suárez la meta abajo contra el vertical izquierdo. Uruguay gana 2-0, Suárez a los 9 del segundo tiempo. El fútbol es de los hombres que tienen genio, ¿eh? Pero el genio no solamente para jugar, para definir una jugada, sino para comprometerse en momentos exclusivos de un partido. Y este es un momento exclusivo del partido. Acá había que marcar este segundo gol para dar la posibilidad de una diferencia en la desesperación de Colombia ahora. Ahora Colombia pasa a jugar apurado, no rápido, apurado. Y en el fútbol no es lo mismo jugar rápido que apurado, porque apurado se cometen errores, y los errores los tiene que saber aprovechar Uruguay para poder marcar un tercer gol. Pero si yo les digo que es carnaval, aunque lo suspendan, usted apriete el pomo. Había que marcar, encimar, robar, salir rápido, tomar a contrapié, sorprender, y allí Uruguay iba a encontrar el otro gol. Y lo encontró así, con esa fórmula. Relata Conde, comenta Bertorelli, y el fútbol está en su lugar. Uruguay le tira presión alta y sorprende a Colombia, ¿eh? Va a sacar Mojica, que no sabe a quién dársela. La va entregando por el medio. El balón lo va entregando otra vez para Mojica. Se la saca de arriba, la tira a la mitad de la cancha, la divide y gana Godín. Bien, Godín. Godín para Torreira, Torreira para Núñez. Se viene Núñez, se le va a prender. ¡Tiró! Núñez, un misil. Cuando la cazó, dije, le prendió. La clavó abajo contra el vertical, el derecho. Darwin Núñez por el tercero, gana Uruguay 3-0. La ganó, la robó, se la llevó, pisó cerca del área, sacó el chutazo abajo al ángulo inferior del cuero. Le dije, Núñez tiene que meterse en el partido, tiene que ser el Núñez de Europa, y este es el Núñez del fútbol europeo, del cual su técnico dijo que iba a ser uno de los mejores jugadores del mundo, ¿eh? Definió en forma excelente a lo Núñez, marcó el tercero, quizás de allá, de tierras rojas, polvorientas, de su departamento, sacó el remate que le da a Uruguay, ahora sí, el mar de la tranquilidad. Relata Conde, comenta Bertorelli, y el fútbol está en su lugar. Las sandías en el carro. Perdía Suárez, reventaba la pelota desde el fondo, la selección Colombia por intermedio de Jason Murillo. Toma contacto con el útil Viña para Uruguay, Viña para Godín. Godín para Viña, ahí está saliendo el hombre del Palmeiras, entrega para Cavani, que se mueve mucho, por todo el frente. Tiran ahora sobre la izquierda para De La Cruz, pone el cuerpo cuadrado, aguanta cuadrado, llega primero, toca atrás para Ospina, que está debutando en esta eliminatoria con la selección colombiana. Pisa la pelota el del Napoli, va saliendo por derecha. Si usted compra para viajes euros, reales o pesos argentinos y le sobran cambio a Misiones, se los toma la misma cotización que los compró, únicamente 25 de mayo, Misiones, 29-17, 29-17. Cuadrado con Mina, Mina con la pelota, Mina coloca para Barrios, buena presión de Uruguay, la roba Naita Hernández, se viene con peligro, dásela a Cavani, viene para el matador, ahí está, ¡gol! ¡Gol! Uruguay, volvió una tarde el matador, te estábamos buscando todos, te estábamos esperando todos, Eddie, apareció Naita Hernández para robar en la salida, la pelota rebotó en Suárez, la tomó otra vez Hernández, jugó para Cavani, que definió de puntín, abajo, cruzado contra el palo izquierdo de Ospina, mejor arranca imposible, el matador está de nuevo. Cavani lo hizo, Uruguay 1, Colombia 0, 5 minutos. En Barranquilla ganamos con gol de Ledy. Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9. La clase supera todo. 8 meses en el campo, sin entrenar con equipos. No completó 90 minutos de fútbol con el Manchester United. Ha presionado, ha luchado, ha trabajado desde que empezó el partido y definió notablemente después que Hernández recuperó y pasó muy bien la pelota. Decíamos que Uruguay presionaba y se jugaba en terreno colombiano, pero hacía un minuto atrás que comentábamos eso. La presión de Uruguay hizo que Hernández robara la pelota, avanzara unos metros, tocara para la izquierda para Cavani, y la definición soberbia de Ledy para meterla abajo contra el palo zurdo y poner el 1-0. Tavares tenía razón, tenía que jugar de entrada. El Ledy a los 5 marca el primero.
Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Sansón. Segundo periodo. Tiro libre que va a tomar el propio James. No hay lugar donde sea más conveniente comprar y vender monedas que en cambio Misiones, 25 de mayo y Misiones. Teléfono 2917-2917. La perdió James Rodríguez, la robó Uruguay. Va Bentancur, este a Suárez, Suárez a Bentancur, pisa al área. ¿Habrá sido penal? Sí, señor. Ahí está marcando Rapalini la pena máxima. Invadió Bentancur, que cortó la pelota. La dio para Suárez, devolvió para el hombre de Nueva Albesia. Cayó en el área Bentancur, lo bajaron. ¡Hay penal para Uruguay! Notable acción de Uruguay. Bien presionando Bentancur. Jugó para Suárez. La devolución de este para Bentancur. Lo bajaron. Toto, penal. Nada para decirle al árbitro. Al contrario. Qué buena la maniobra. Empezada por Bentancur con una buena devolución de Luis Suárez. Qué oportunidad para Uruguay, ¿no? En el peor momento, ¿no? Cuando arrancaba el segundo tiempo y con Colombia volcado a la ofensiva, Toto. Sí, señor. Ahí... la posibilidad de un segundo gol para Uruguay, seguramente lo va a tirar Suárez, ¿no? El penal, me imagino. Allí protesta Colombia. ¿Será por el VAR? ¿Le quedaron algunas dudas a ustedes de la situación? Estarán pidiendo VAR, ¿no? A mí, viendo la jugada, después de ver la jugada, iría al VAR. Sí, yo lo mismo. Iría al VAR. O sea que para vos, por ahí, no hubo contacto. No, no, contacto hubo, no sé si es... que para se lo lleva penal. Puesto, claro. Sí, pero tiene la pelota abajo del brazo. Suárez, no hay VAR. Va a tirar Suárez nomás. Sí, le va a pegar Suárez a la pelota. 7 minutos y medio del segundo tiempo. Qué bien vendría, duplicar distancia en el partido. Ahí está conversando Ospina con el árbitro Rapalini. Suárez quiere salir, abstraerse de absolutamente todo lo que está pasando con los colombianos, reclamándole al árbitro. Lo manda Rapalini a Ospina a la línea de sentencia. Va a llegar Suárez, que marcó los dos de penal en Quito para la derrota 4-2 en el mes anterior. Sigue hablando el árbitro argentino. Toma carrera Suárez. Va a venir el número 9. Vamos, Lucho. 8 del segundo tiempo en Barranquilla. Podemos meter el segundo. Va a venir el pistolero. Ahora el pistolero colchonero que tiene la selección. El máximo anotador con la celeste. Se va a adelantar Suárez, pierna derecha. Momento crucial en el partido. Cara de concentración de Suárez. Ospina habla. Ospina va a empezar a moverse. Levanta los brazos. Brazos en jarra para Suárez. Allí empieza la carrera del número 9. Da la orden el árbitro. Rapalini. Va Suárez. Ahí está el 9. Llega Luis. Suárez. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo al pistolero. ¡Tac! Un toquecito a la red, una asistencia a la red de Suárez. Ospina a la derecha, Suárez abajo a la izquierda. Doblete de Uruguay a los 8 minutos con 50. Duplicamos distancia. Primero Cavani, después Suárez. Los delanteros que el mundo nos envidia vuelven a decir presente. 2-0. Otro golazo de Fútbol por Galaxia en la 105.9. Esperó hasta el último momento. Y cuando vio hacia qué lado se inclinaba el arquero Ospina, la cacheteó suave abajo sobre el otro palo. Pone el 2-0 para Uruguay. Qué importante, ¿eh? Este segundo gol para el equipo celeste. Para ver si podemos traer puntos desde la difícil Barranquilla. La categoría de Suárez a la hora de definir, pierna diestra, parte interna del pie, la colocó contra el palo zurdo. Ospina se fue hacia la derecha, lejos del alcance de la pelota, y a los 8 y medio de la parte complementaria Uruguay saca 2 goles de renta. Uruguay tiene que mantener el ritmo, Uruguay tiene que jugar concentrado. Si pasan 15 minutos y Colombia no convierte, ya podemos decir que Uruguay selló el partido. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Sanso. Sacará Mojica, Mojica mete por el medio. Balón que va para el futbolista Jefferson Lerma. Otra vez para Mojica, Mojica va tirando largo para la corrida de Morelos. Está marcando primero Godín, después Torreira y ahora Darwin. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Ah!
Darwin Núñez, el número 11, se vino desde la izquierda al medio, disparó desde la frontal a unos 25 metros, cazó la bola y la mandó a dormir abajo contra el palo derecho de Ospina. Nadie entiende nada en Colombia, todo Uruguay celebra el gol de Darwin, que está atravesando un momento fantástico en Europa. Es el tercero, Uruguay 3, Colombia 0, no es un sueño, es la realidad. Ganamos en Barranquilla y por goleada. Otro golazo de Fútbol por Galaxia en la 105.9. Golazo de Darwin Núñez. Aprovechó que entretenía a los defensas Cavani, que se ha posicionado como centro delantero desde el ingreso de Jonathan Rodríguez, volcado levemente hacia el centro, le pegó muy bien de derecha, fuerte, abajo sobre el caño derecho, Darwin Núñez, 3-0, bueno, ahora me parece que está prácticamente seguro que nos traemos algo esta vez de Barranquilla, ¿no? Partido liquidado, señores. Un golazo de Darwin Núñez que recibió de Torreira. Avanzó 4 o 5 metros, sacó un latigazo fenomenal. La pelota se metió abajo contra el palo derecho de Ospina. Uruguay gana, gusta y golea en Colombia. Primera vez, hacía muchos años, que buscábamos una victoria. Nunca pensamos que fuera tan clara y contundente como la de hoy. En Barranquilla nunca habíamos ganado. La última vez que ganamos en Colombia fue con un gol de cabeza de Guren en Bogotá. Tras un córner desde la derecha, que cabeceó Guren para lograr aquella victoria en el Campín. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9. Hay tarjeta amarilla para el jugador colombiano Jefferson Lerma. Acá se viene Nathan Hernández abriendo para Cavani. Está el primero. ¡Gol! 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 Uruguayo, gol de la celeste del alma, gol de la más linda del mundo. Gol de Edinson Cavani a los 5 minutos. Uruguay se pone 1-0 en ventaja frente a Colombia. Lo hace el matador. Bueno, es que lo hablábamos recién, Uruguay presionando arriba, tratando de jugar al error del rival. Lo generó el rival al error y obviamente otra inteligencia de Hernández de dársela a uno de los matadores que tenemos en el área y define de puntín, pero a contrapié de Ospina. Rematar Suárez, orden de Rapalini, llega el depredador. Ahí va Suárez. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! Gol de Luis Suárez, señores, gol del goleador histórico de la celeste del alma pone el segundo en Barranquilla, casi 9 del complemento, Uruguay 2, Colombia 0, otro gol de Luis Suárez con la más linda del mundo. Y bueno, en el momento que no la estábamos pasando bien, pudimos encontrar este contraataque, este penal, y creo que bueno, esto va a ser también un aliciente importantísimo para lo que resta del segundo tiempo, de saber jugar con el resultado y con la desesperación de Colombia. En el envío largo para Morelos, está atento Godín, recibe Torreira. Buen pase para Darwin Núñez, ahí va Darwin de afuera. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Ya podemos terminar ya, ¿no? ¡Gol de la más hermosa! De la más linda del mundo, de la celeste del alma. Enorme gol de Darwin Núñez, señores. La recibió, ni respiró, apuntó y la puso abajo. Imposible para el arquero Ospina. Es goleada de Uruguay en Barranquilla. Uruguay 3, Colombia 0, lo hace el tiburón. Lo hace Darwin Núñez. Gana la celeste del alma en Colombia. Qué golazo, la verdad. Ya el control y el remate abajo esquinado, inatajable. Y bueno, creo que Me la voy a jugar. Partido liquidado, 3-0. Tranquilo que conozco. Conozco con qué caballo estoy corriendo. Liquidado. Pueden seguir, empezar a hacer lo que quieran con los celulares, muchachos, acá atrás. Sí, pueden ir armando lo que quieran si tienen asado tarde. Ay, Abreu. Tampoco te la jugaste tan. 3-0 y faltan. Y bueno. Sea peleador, faltan 10 minutos. Mirá que hubo un periodista que dijo una vez 3-0 partido liquidado, faltaban 10 minutos. Y digo, no relato más si pasa eso, se quedó sin trabajo. ¿Sabía o no esa historia? No sé, yo estoy en otra, estoy con Uruguay, vos me venís con un relator, que esto, que tres, que ya está. 3-0, fútbol champagne. Cavani viene para Cavani, Remina, va saliendo el equipo colombiano, la presión es alta de Uruguay en los primeros minutos del partido, la tiene Mina, entregando rápidamente ahora con Juan Guillermo Cuadrado, de primera para Mina, va manejando la pelota y liderando el ataque desde el fondo del equipo colombiano, entregando ahora con Lerma, entrega mal, buena presión de Uruguay, la recupera Nathan Hernández, pica Cavani, viene para Cavani, ahí está Edison.
gol. ¡Gol uruguayo! Edinson Cavani, el matador, el que faltaba. Acá está la citación, acá está Edinson Cavani brillando en el Manchester United, también en la selección uruguaya. Gran presión uruguaya, muy buena asistencia de Nathan Hernández para Cavani. Uruguay se pone en ventaja, Uruguay 1, Colombia 0. Una gran presión de Uruguay ejerce, pone el 1-0 con un gol de Cavani. Qué mejor que arrancar en los 5 minutos con un gol. Y más de Cavani, todavía no, volviendo en su retorno. Que llegue Uruguay al 1-0 a los 5 minutos es fundamental. Uruguay presiona y presiona, lo hace muy bien. Y le quita la pelota a Colombia, hace que se equivoque en el fondo el conjunto colombiano. Lo decía Fabricio recién, Uruguay presionaba bien arriba. Encontró el error en el equipo colombiano. Nathan Hernández, una decisión acertada, tocando el pase en habilitación para Edinson Cavani, que define cruzado. Primer gol de Uruguay, Uruguay está en ventaja y es importante para lo que viene del partido. Va a pitar Rapalini, pita Rapalini, toma carrera Suárez y le va a pegar el salteño. Va por el cuarto gol en esta eliminatoria, le va a pegar Suárez, ahí va Suárez. ¡Gol! ¡Gol! Luis Alberto Suárez de penal nuevamente. Uruguay logra la ventaja de penal en este caso. Suárez la manda a las piolas. Uruguay 2, Colombia 0, Claudio. Uruguay no falla. Luis Suárez de penal no falla. Golazo, realmente un golazo. Le amaga, le tira al otro palo. Y Uruguay saca dos goles de ventaja. Importantísimo para lo que es este partido. Cuarto gol de Luis Suárez de penal en lo que va en la eliminatoria. Uruguay 2, Colombia 0. Sí, Uruguay, Luis Suárez, increíble, siempre hace lo mismo, va a patear los penales y nosotros ya sabemos que, o sea, yo tengo la ilusión y ya sé que va adentro. Luis Suárez pone el 2-0 y esperemos que Uruguay siga con la misma actitud. Si Uruguay sigue jugando como lo está haciendo, presionando en todos los sectores de la cancha, este partido puede terminar para la Celeste con 3 unidades. Lateral que va a ser efectivo Matías Viña, todavía no lo hace, mucha tranquilidad, necesidad de aire para la selección uruguaya, tiene que aguantar el tro. Sale con la mitad. Revisé el niño. Está de Torreira, le va quedando Darwin Núñez, le pegó al arco. ¡Gol! ¡Gol! Pibe, Darwin Núñez de una confianza bárbara, la recibió afuera del área, sacudió la derecha y la puso contra el palo. Uruguay, un gran resultado, nos traemos de Barranquilla. Uruguay 3, Colombia 0, Darwin Núñez el gol. Un golazo de Darwin Núñez, la controló en el borde del área y define notable, lo deja sin respuesta Ospina, y un golazo bárbaro de Darwin. La verdad, Torreira está haciendo un partidazo. Recupera a Godín en el fondo y enseguida juega hacia adelante para que Darwin Núñez quede de frente al arco. Y un buen gol de Darwin Núñez, que está en un momento estupendo. Creo que debe ser del mejor momento de su carrera. Llega a la selección uruguaya, hace goles en el Benfica, viene acá y hace goles también. 3-0 gana Uruguay. Y esto, esperemos se vayan caminando para los 3 puntos para la Celeste. Golazo de Darwin Núñez, golazo de Darwin Núñez, que confirma el gran momento que está viviendo en su equipo de Benfica y acá en la selección uruguaya. Realmente presente y futuro para la selección uruguaya, el futbolista de 20 años que realmente hizo un golazo y redondea un resultado de 3-0 para Uruguay, que es importantísimo.